Buenas tardes a todos. Domingo 25 de junio y aquí hace un calor que alucinas. ¿Que te zorras? Te... Dios santo. Amenazan con subir los tipos. Aquí en Inglaterra nos los han subido ya. Que eso fue una sorpresa espectacular. Todo el mundo pensando que iban a subir 0,25, pero 0,50 y bofetón en la cara. Vamos, espectacular. Así que si quieres tomar eso como, como índice, <laughs> Cypress, creo que podemos tomar la amenaza de Powell como... Mucho más, que, que tiene fuerza detrás. ¿Cómo estás, Ciprés? Buenas tardes. Buenas tardes. Se me escucha bien. Se te oye. Se te escucha muy bien por... y con energía. No ¿Quieres, ¿Quieres contar no, Ciprés un... o que quede en privado? El por qué se te escucha bien. <laughs> quiero, privado. Quiero, quiero contarlo. Quieres contar. Es contarlo. Es deber moral, ¿eh? Quiero contarlo y quiero riñir al público y a vosotros también. Riñir. ¿Por es la <laughs> <será> culpa nuestra <risa> que <risa> <es> un micro <laughs> un micro de la a ver, o sea, gente que está aquí un domingo por la tarde soleado con nosotros, la auténtica guardia pretoriana, guerreros de la inversión. Guerreros <laughs> de la inversión. Sí, si salgo yo del programa y se me escucha como el culo decidlo, porque estáis ahí sufriendo tontamente. Claro, el lo que el, el o sea, problema, no el sí, problema, sí. chicos, es que a mí no me hacen ni puto caso, porque se piensan que soy un delicado para esto del sonido. Es un se trecao, piensa trecao, y trecao. se confirma. Correcto. Eres un delicado, eso se sabe. Es un delicado, eres un delicado. Sí. Total, que este, este pedazo de micro que me regaló Raúl eh, tiene la opción de que se escuche solo, o sea, de captar solo frontal o por todos lados. Yo lo puse frontal y lo puse del revés, el micro. ¿Cuánto <laughs> por saber? ¿Cuánto tiempo llevas con el micro del revés? Desde que lo compré, creo. Podemos dejar o sea, Desde pues, que, desde cuando, compré, desde que año, me a casa. ¿Podríamos decir que estamos usando el micrófono de culo? Sí. El micrófono de culo. ¿Más de un año de culo? Sí, aproximadamente. Sí. Me Madre. di cuenta esta semana, porque ya me enfadé, y estuve aquí trabajando y me di cuenta de mi clase. Entonces, de... el siguiente tema que tienes que explicarnos, ya que estás hoy, eh, pues, yo qué sé, abriéndonos tu corazón. ¿Cómo es que has llegado hoy el último, cuando siempre llegas el primero? Eh, ¿Qué has hecho, Ciprés? ¿Dónde estabas? Me he dormido, tío. <laughs> Eso, no me, esperaba, tío. Eh. Eso me dormido no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba. A las 5 la de la tarde, y una siestecita. Sí. El descanso del hay... guerrero, hablamos. Hay que venir fresco al programa y, y, y nada, me, nomás una alarma y me he levantado a media hora tarde. Entonces tengo que hacer todo rápido. Tu, 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 tu. Y yo, yo, lo peor es que yo a las cinco de la tarde fumándome un cohiba número 4. Eh, y luego agobiado, en plan hostia, igual fumé demasiado pero no ahí aquí cada uno se relaja un poco como puede, ¿sabes? A su, a su manera. O sea, yo imagino ahora comentarios en plan, no, Coiba 4 no me parece tan bueno, yo soy más de Montecristo. Es que eso es unos es delicado, es de verdad. ¿Pero de value? Julieta. ¿El qué? ¿Un Coiba? ¿Tú crees que yo tomo algo value? Hijo, no tengo No tengo ni idea. Ver, ¿Tú qué crees, Raúl? ¿Me conoces ya...? Lo suficiente. Tomás cosas. No tomás, de... De, depende de lo que entiendas por value. Yo creo que calidad-precio de vez en cuando me dices, esa esta cosa calidad, precio está muy bien, ¿eh? Claro, puede ser. Capi pues de Hall value cuando se en la universidad. Sí, si te digo a cuánto está un coiba número 4, confirmarías que no es value. Vale, vale. Es decir, una gran calidad a un precio razonable como el ordenador que tiene Raúl. Exactamente. Bueno, bueno, Corramos un estúpido de... velo y empecemos. Venga. empecemos. Antes de empezar, recordaros a todos que si queréis participar en nuestro canal de Discord, podéis encontrar el link en la descripción, que siempre está muy, muy activo. Incluso en verano está ahí la gente en la terracita, en la piscina, comentando sus inversiones. Y bueno, deciros que ya casi es julio. ¿Y qué pasa en julio? Es la mitad de año así que dentro de poco, todos los que habéis estado esperando abriremos un par de plazas nuevas para el club, más información próximamente si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, suscribiros que es lo que debéis hacer, si golpeáis el like, sabéis que nos ayudáis es lo que más nos ayuda ahora mismo dicho esto, amenazas hay, hay mucha Ciprés, hay mucha actualidad, yo, yo tengo opiniones muy fuertes sobre todo lo que está pasando esta semana o apareció sea, una semana tonta de verano y no hace más que pasar cosas uh -huh. tremendas estaba yo ayer, en fin, siguiendo los acontecimientos, pero hablaremos de ello. ¿Tienes, ¿tienes opinión de barra de bar de, de lo de Rusia? Tengo opinión de barra de bar de lo de Rusia, hombre. Eh, 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 es de barra de bar con dos copas encima, ya que ya sabes que, que tienes como con más bien, de bien, tus Las buenas, las buenas. <laughs> no, no es, que te, no es que tenga ninguna opinión, es que he estado siguiendo los acontecimientos y he dicho, ¿qué demonios está pasando aquí? Mira, pues sí. justo es el, ponme la, ponme la portada. En ¿Te pongo la portada. Ponme la portada y ya puedes contar tu teoría. Porque mira, mira cuál es el título. Mi, mi teoría, bueno, hay muchas, ¿no? Pero el problema es que confirmada ninguna. Venga. Dicen por el chat que te pega el coiba, Capi. <laughs> Ensaladilla rusa. Más Ojo, vale. Pero el siempre mano. la clave es el número 4 tanto en coiba como en Montecristo. Porque si te vas a un 3, eh, si te no es... a fumar, mueres. Pero eso es, es... Tamaño. Ah, bueno, pensaba okay. que era la calidad o algo de eso. No, no, como en todo Raúl, el tamaño importa. Vale. ¿Pero el 4 es más grande que el 3 o más pequeño? No, el 4 es más pequeño. El 4 tiene una fumada muy la, fácil, en plan, 40 minutos lo fumas y tal. Sí, a 40 Un Coiba 3, sí, sí, un Coiba 3 o un Montecristo 3, que son los que yo suelo fumar. Coiba o Montecristo, el 3 o el 4. Si te cuando, vas a un 3. Cuando dices el... suelo fumar, ¿a qué te refieres? Porque no te he visto en mi vida, mira que te he visto ya unas cuantas veces fumando. ¿El qué? ¿Puros es que, en o en general? En general. No, claro, porque solo fumo puros cuando me da, pero es que tú, cuando estoy contigo no, no hay coibas, no hay mierdas. ¿Has visto bueno, que, que ¿cómo, cómo te cuido? eh? en el. Dale, dale. Vamos, vamos. Que más vale ¿Vamos que a centrarnos en el. Bueno, no, escúchame, eh, para, para un día, Ciprés, que no tenemos prisa ni, ni, ni nada. Deja <laughs> que me relaje yo, yo me <laughs> imagino a Ciprés fumando un puro y te pega. Ciprés. Pues. ¿A Ciprés? ciprés. No, no a ti, sí. se lo fumaría sintiéndose mal. No, no, sé, no, no, este es entretenimiento. Está, no sé, no, no, no me gusta en realidad. No. <laughs> Chicos, va, vengan. O sea, Dejen un like. Estamos festivos, estamos estamos festivos. festivos. Like si te gusta el like si coiba. Pongamos la seriedad que requiere el asunto. Más vale reclutas en mano que mercenarios asonando. Pequeño dato histórico. Todo el mundo sabe que no puedes mantener un imperio si dependes de mercenarios. Es, es lección que la historia nos ha traído desde hace, desde hace siglos. Así que, Ciprés, ¿qué nos dices? No, a ver, yo, yo he puesto el título porque es que realmente como no, nadie sabe nada ni entiende nada de lo que ha pasado, durante la, en la actualidad propiamente no, no vamos a hablar de esto. ¿no? Entonces, pero claro, también es el tema que más Bormo ha generado estos últimos días. ¿no? Entonces no tenía mucho sentido no hablar de ello. Eh, a ver, es... Es una ensaladilla rusa que esto ha sido un, un auténtico caos que ha dejado a todo el mundo descolocado. Como bien sabrá el capi, también hay que decir que los rusos son especialistas en descolocar a la gente cuando están en guerra con su maskirovka y sus. La, ahí te voy a decir, la duda es si es una maskirovka o es otra cosa. Hombre, Pero vamos, sí, si es no, no, un tremendo peliculón se ha montado. Hombre, Porque la gracia montón. de una maskirovka es que no sea evidente, ¿sabes? Claro, claro. Es, es, la es, la claro, si fuera es evidente, que no evidente. es una maskirovka. Pero, pero también tiene que ser, o sea, una cosa es engañar a tus enemigos y otra cosa es engañar a tu población. El problema que yo veo con todo esto, por lo que pienso que no puede ser una maskirovka, es que Putin queda como un, un peón débil, así. Yo, estoy, yo, yo no estoy de acuerdo. Precisamente, um, quiero decir, no. me crecen los enanos, hay un montón de mercenarios que se rebelan contra mí, ya no soy el hombre fuerte. Y en Rusia lo único que importa es ser un hombre fuerte. La campaña cuando fue los primeros años de democracia, en 1990, la campaña con la que se eh, eh, movió el primer líder fue líder fuerte para Rusia, fuerte. Lo único que importa es la fuerza, la demostración de fuerza. Que te crezcan los enanos de esta forma indica debilidad. Pero te refieres a, a los enanos que te crecen y se supone que ¿Qué? hacen 800 kilómetros sin oposición alguna porque es como que el ejército ruso ya no existe nunca más y van a tomar Moscú y en 15 horas hacen 800 kilómetros. Pero luego hay una llamada de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y te dice, oye, yo, yo creo que no está bien. De, ¿De verdad Lukashenko esto no está bien? Yo creo que no. Vale, me doy la vuelta… Volvemos todos, hacemos los 800 kilómetros de vuelta a la base, donde no hemos disparado ni un tiro, pero tampoco nadie del ejército ruso se puso en medio. Nos volvemos a las bases. Yo me voy a Bielorrusia, estamos ahí tranquilos. Hay unos cambios en el Le Ministerio chill. de Defensa, la gente ya vuelve al frente. Entonces, a ver, raro es. Es un... Es uno de esos golpes de Estado que dices tú, hostia, en 24 horas ver, han pasado muchas cosas. Y lo de que, no, lo de que Putin no se, no queda como hombre fuerte piensa que no se ha sumado ahí ni Dios, ¿eh? O sea, ni Dios ha movido un dedo. El, 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 el Prigogin también llegó ahí y se encontró. Es que nadie le, nadie le siguió, nadie movió un dedo por él, ni se... Nadie del ejército, me refiero. A mover un dedo? La pregunta es la hombre, siguiente. Hombre, no, es que a ver, una, una, un golpe de Estado, tú eres el catalizador... Y se te une gente que está no, un segundo, contigo. Un Llamarlo golpe de sí. estado me parece un poco heavy. Bueno, no es un pues... golpe de estado. Es una unidad que decide amotinarse. De, sí. ¿Pero, pero a Moscú un... que iban? ¿De excursión o a qué iban a Moscú? <risa> nadie <risa> lo, sabe. nadie yo, lo sabe. En, no, en no, Twitter... No. Bueno, en Twitter es que se ha dicho de todo. La realidad la es que no sabemos nada. La pregunta que yo lanzo es la siguiente. Si es Maskirovka y nadie sabe qué está pasando y es todo un caos, si tú eres eh, Iván... Pérez, ¿vale? Y estás sí. en medio de Siberia y no tienes ni idea de lo que está pasando. ¿Tú, cuando ves estos movimientos, ves fuerza y unidad en la nación o ves problemas? Según. ¿Ves problemas? Si, ¿Ves problemas? Tú ¿Ves problemas? Ves... si tú no. Ya, güey, pero estás solo desde un ángulo. No, estoy de acuerdo. Si tú ves Antena 3, ves problemas. Si tú ves la televisión rusa, igual no ves problemas. Hombres, no, que salga, que salga el creas, presidente diciendo que estos son traidores y que serán castigados. Sí, que la televisión rusa sí que ha. Ha vendido una cierta imagen de preocupación, pero es que, eh, bueno, ya te digo, esto son cosas muy complejas. Para empezar, esto puede facilitarle mucho a Putin tomar medidas que de otro modo hubiesen sido un poco o bastante cuestionadas, porque ahora la gente tiene más miedo. El miedo es un arma muy poderosa. En, en segundo lugar, había 30.000 chechenos que fueron a, a Rostov, a, a, donde estaban los, los wagneritas, para detenerlos y casualmente nos no se han detenido. Bien. Los chechenos odian. Sí, la, pero la... iban a ir a detener a los de Wagner y no se han quedado ahí, sino que han seguido hasta la frontera con Ucrania. Están ahora llegando a la frontera con Ucrania eh, y como esto hay muchas más cosas. Es una, es, es, un, es muy complejo. O sea, yo no quería hablar mucho en, en extensión de esto porque básicamente no, no, tenemos ni puñetera idea de lo que ha pasado, ¿vale? A mí lo, eh, que, me preocupa, lo que me preocupa de toda esta situación es que. Lo último que queremos, precisamente en medio de una guerra, es una Rusia eh, que se descomponga. No se va a y... descomponer, hombre, olvídate de eso. Obvídate, si nadie, ya te digo, no, nadie ha movido un dedo. Los únicos que se han puesto a favor de él eran algunos de esos oligarcas que Putin eh, exilió hace, hace, hace unos cuantos años, porque ya en Rusia los ha matado a todos los que no están a favor suyo. Así que eh, en el ejército nadie ha movido un dedo. De hecho, estaban ahí de chill charlando. No sé si visteis el vídeo, estaba el jefe de. De, de, donde, se, donde se instalaban los chechenos, estaba charlando con el Privochin. Pero el Privochin le metía bronca y le decía: A ver, ¿Tú te crees que esta es forma de hacer las cosas? No sé cuánto, pero hombre, tú no hablas. O sea, eso no es serio. O sea, si, si una, una, una unidad amotinada lo que hay que hacer es fusilarles. ¿Vale? Es lo que se hace. Porque, bueno, te, has, te hemos dicho que te quedes ahí y te has ido. No estamos en guerra. Eso es fusilado. Bueno, no solo así. eso. No, es que aparte no, no. era la mano derecha de Putin hasta hace dos días, Frigoyen. Vale, entonces, ahora, Wayne, aquí es, donde ya aquí es donde yo quiero que la gente al menos entienda cómo yo enfoco estas cosas, ¿vale? O sea, este tío ha sido durante años la persona que controlaba lo que Putin come. ¿Vale? O sea, Putin confía más en este tío que en su madre. Putin, este tío se ha hecho millonario gracias a que Putin le ha puesto a él al mando, siendo un cocinero de una unidad eh, internacional de mercenarios porque claro no es que Rusia dependa de estos mercenarios es que está usando estos mercenarios para expulsar a las potencias digamos coloniales francesas en, de África y a los ingleses de, de África sí, es lo, ¿eh? que, es lo que utilizan por todo el mundo cuando no pueden utilizar su ejército exactamente es una la herramienta la geopolítica y importantísima, y para importantísima para Rusia entonces eh, qué prueba de hecho este tío en ningún momento se ha quejado de Putin solo se queja de, de los dirigentes del ejército porque tienen sus rencillas, él dice que no llegaba material, tampoco sabe, sabemos si es verdad, porque dice, no me llega material, pero han seguido bombardeando en, en Bakhmut a los poderes ucranianos hasta, bueno, hasta laminarlos. Eh, de hecho, ayer, a raíz de este movimiento, los ucranianos lanzaron otro ataque así por todos los frentes y, y los han machacado, porque no puedes atacar unas defensas como las que tiene Rusia montadas si no haces como, una, si no, si no atacas como han atacado a los rusos Bakhmut. O sea, tienes que ir con mucha paciencia, mucha artillería y machacarlos hasta que salgan ahí agotados. Y no, no tienen capacidad para hacer eso ni tiempo. Entonces. Pero tú no crees, el... Ciprés, que hay una crisis real en Rusia por culpa de esto. No, no. ¿Tú, tú crees que no. esto aquí tan amigos? O sea, después de que se ha montado esto, Yo creo no, hay... no, tan amigos, no. esto, esto, no bien, lo te, sé. esto se no va tengo... a utilizar. Esto, yo, yo tampoco a ver coño yo también tengo yo dudas, tengo ¿eh? dudas lo que yo tenía claro es no es que ahora esta gente llega a Moscú toma Moscú no, eh, tal o sea no existe el ejército ruso nadie les para hacen mil kilómetros bueno, en una tarde yo eso tenía claro que a ver eso, eso es una locura que, o sea la gente se que que las cosas no suelen ayer, funcionar así sabes la gente que no trabajando. les vitorean por las calles y no sé qué y tal y es en plan no, no, no. Ya, bueno, luego dan la vuelta, se vuelven. O sea, todo muy normal. Hay gente que, que asocia el mensaje y lo, y lo sí. adecua de una forma que es bastante brutal, ¿sabes? O sea, en plan, eh, se amotinan contra Putin, Putin contra las cuerdas. A 200 kilómetros de Moscú, Putin contra las cuerdas. Se vuelven a la base, Putin contra las cuerdas. O sea, todo es, todo es un mensaje que es siempre el mismo. Entonces, que pasan cosas, es indudable. Que hay mucha marejada detrás, es indudable. Que igual Putin no cae mañana, también parece indudable. Que igual a Wagner se tienen que ir en 15 días cuando rearmen y, y vuelvan a hacer los cuadros porque en Bakhmut sufrieron la de Dios y se quedaron totalmente diezmados, también es probable. Claro. Que esto probablemente no cambie nada a nivel del frente en Ucrania, bastante probable. A partir de ahí el resto, pues eso hay que verlo. Yo creo que se va a utilizar para tomar medidas eh, duras y para aumentar. Es que al final también... Hay que tener en cuenta que este, este tío y, y la mayoría de la la, la... la única oposición que tiene Putin es por blandos. Blando. Es por <laughs> sí. blandos, porque esta gente está hasta los cojones de hacer la guerra en plan con una, con una mano atada a la espalda, ¿vale? O sea, aún están todos los puentes del niper de pie. Y dices Y lo que te dice, lo que decía Prigozhin, que tiene mucho, mucha gente que está de acuerdo, es que, joder, aquí están muriendo chicos rusos y nosotros estamos permitiendo que vengan las armas hasta aquí. Porque los puentes esos tienen capacidad de horas para derribarlos siete veces si quieren. O al menos va a inutilizarlos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay, hay más. Eh, bueno, esto al final es una, es una propuesta del Kremlin, es un tipo de guerra. Yo, yo lo he dicho siempre. Yo estoy de mucho miedo de que haya una ofensiva de la OTAN, de verdad, ¿no? O de Ucrania y están vigilando un frente más amplio. Y no quieren meterse demasiado en líos aquí, quieren mantener una guerra de desgaste porque saben que. que ¿Tú está... crees que esto se lo han podido inventar para tener ahora la excusa para ir en serio? Teniendo en serio Entre otras cosas, puede ser, ser más es que, crudos. Lo iremos, es que claro, y puede, a ver, puede ser que no, ¿eh? O sea, que tampoco, o sea, puede ser que este tío se haya vuelto loco, lo cual es que no, es que no, 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 me, lo, no me lo puedo creer, pero bueno, puede ser que se haya vuelto loco y que haya montado aquí este pifostio así por, por, por desquitarse, porque por más personales porque le han jodido en algún negocio. De hecho, es que no ha conseguido absolutamente nada. O sea, Wagner va a, des va a desaparecer. No ha conseguido nada, excepto. Vamos, no, de las de, de no demandas. No hay ninguna posibilidad en la que esta persona no es ejecutada sumariamente. Yo creo que o sea, ahora tú... será a Bielorrusia. Eh, a ver, es que, ¿sabes qué? Yo creo que igual dentro de tres días está tomándose caipiriñas en, en Vietnam. Eh. O sea, no me sorprendería tampoco. Pero bueno, no, ya no, no lo sé. La cuestión es que, que, por ejemplo, ahora con él se han ido unos cuantos Wagners a, a Bielorrusia y hay generales eh, europeos que dicen que hay que vigilar más el frente norte. Eh, pero, pero no montas eso para. O sea, no, no es una justificación para no, montar no. algo así. No, no lo sé, que... chicos. Es la verdad que yo no quería. No le he dado... A ver, si, hubiese, si hubiésemos algún dato, hubiese pasado algo concreto, pues... Oye, de hecho, parece que se ha diluido todo en las o sea últimas sí, horas... La noche de la mañana. Ha sido una cosa... Es que ha sido una cosa más extraña, imposible. Lo que no entiendo ensaladilla es... rusa. rusa ¿Sabes cómo se dice la ensaladilla rusa en Rusia? No la llaman ensaladilla rusa. La llaman ensaladilla Napoleón. <laughs> pues no, no lo sabía, tío. Sí, porque la, la ensaladilla rusa, el, el gran ejército francés, cuando estaba invadiendo Rusia, llegado un momento solo podían hacer ciertas cosas, ¿no? porque estaban en medio de la, la Siberia. Y creo el gran chef de Napoleón, creo, es ensaladilla. Entonces los rusos la llaman ensaladilla Napoleón. Ah, amigo, pues no tenía ni idea. Te voy a engañar. Venga, vamos con la actualidad. Seguiremos Venga. la situación. Eso yo, es. yo estoy alucinando con todo lo que está pasando. Sí, hombre, a ver, hay un espectáculo ¿eh? al final no hace falta ver Netflix para pasárselo bien, ¿eh? O sea, entretenidos ya, pero el, estamos El problema es que cuando Netflix, por decirlo así <laughs> alguien gana o pierde no hay un poder nuclear que se sume en el caos, ese es el problema, porque es que la gente, a mí lo que me sorprende es que está toda la gente celebrando que Putin caiga, por decirlo así esa gente que pensaba ayer que iban a rodar hasta Moscú y, y deponer a Putin, lo que no se dan cuenta es que los que suplanten a Putin pueden ser todavía peores. No, pueden si... no pueden no Claro, o sea, peores, seguro. Pueden, no lo son, empezando por el propio jefe de Wagner, que me hace mucha gracia, la gente dice, ah, oh, no, sí, ¿sabes este señor, a ver, pero usted sabe lo que este señor dice que quiere hacer en Ucrania. O sea, claro, que, o sea, que de, que este señor se queja eh. de somos muy blandos y es como, no, la oposición de Putin, a ver, la oposición de Putin es el Partido Comunista que, que dicen directamente de meter eh, bombas nucleares. En pero, el Urano, o sea, entonces me refiero. Sí, el, el, el Partido ¿Sabes? Comunista, para que nos ubiquemos, yo creo que lo he preguntado alguna vez ya, pero lo vuelvo a contar para los que no lo hayan escuchado, en 2014 el líder del Partido Comunista, cuando se celebraba la unificación con Crimea, se hizo ahí una ceremonia y una tertulia y están ahí Putin, estaba evidentemente el líder del Partido, es líder de la oposición, otros líderes políticos y el líder del Partido Comunista lo que pedía en 2014 hace nueve años era Instaurar la economía de guerra. Atacar Ucrania preventivamente con todo lo que se tenga. Y el objetivo era, las últimas dos veces nos han arrasado el país, o se defiende a Napoleón y a los nazis, vamos a atacar nosotros esta vez para luchar fuera de Rusia, ¿sabes? Vamos a, a llevar esta guerra a Polonia y a Ucrania, al menos a, que lo que queda arrasado no sea, no sea Rusia. Eh, este es el líder de la oposición que, se mos que por cierto, apoyó. Soluciones es light, sí. Sí, es que. Bueno, nada le gusta más a un comunista que instalar la economía de guerra, todo hay que decirlo, ¿no? O cualquier excusa Eso, es buena. Sí. Pero, eh, esta es la oposición. y la otra posición que tiene son los ultranacionalistas, que no son comunistas, claro. pero están igual de zumbados. Están igual de zumbados, sí. O más. Sinceramente, sí. no tiene buena pinta nada, entonces. Podríamos, ¿podríamos estar hablando de ensaladilla rusa. Exacto, es que es una ensaladilla no, Saladilla, no, saladilla no Yo creo, para, yo dale, creo dale, que arranca, el título va. es perfecto Entonces, venga, vamos a hablar de economía Porque esto nos pone muy nerviosos y muy tensos ¿no? Vamos a hablar de economía Además empezamos por motivos para creer Como Dios bueno, Los para... necesito, que esta semana de verdad ha sido durilla sí, ¿no? Siempre me hace mucha gracia ver cosas de Raúl Pero sale Andrew Austin Me hace mucha gracia Me encanta, ¿no es bonito esa Venga. sonrisa la vio el Wayne ¿eh? en vivo, no digo más. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué te, qué te pareció Wayne a ti? A mí me hizo mucha sonrisa... gracia, eh, claro, porque yo estaba grabando ¿no? la entrevista, Ver, verles ahí los dos delante, de, de, al otro lado de la mesa y estaban tan a gusto. O sea, estaba, estaban ahí, vamos, si yo no estaba ahí, estaban un pico. Eso era. Vamos, bueno, bueno, bueno. La entrevista vale, esta, vale. cuando va a salir, porque es la entrevista, es, es, como, la es como la recesión. es la que era que que lo llega. que Andrew, ¿no? nos tiene que dar el ok el, el lunes le escribo otra vez pero esta semana yo me comprometo que esta semana sale para la gente del club ya está palabra del capi venga venga bien chavales un inicio fuerte suele significar un final fuerte de año vale en la tablita esta podemos ver eh, la media eh, que sube en, en, en azul vale la media que sube el sp tras un Inicio de año con las subidas que tenemos abajo, entonces vemos que con una subida entre el 10 y el 15, espera, te voy a ponerme el, el punterito del güey. Fíjate, las la dos pantallas, me has engañado. Ay, ni me he acordado de la otra pantalla. Nah, es que, hay que, hay, que este, hay que menchear a este chaval. ¿eh? La tengo en la caja, tú la estoy viendo aquí. Mira, no, no me había ni acordado de la otra caja. Yo, yo voy a por, mira, por el trabajo, chaval. ¿eh? No estoy aquí. El fin de semana es esa full. Entonces, Entonces, que, que se acaba de despertar de la siesta, eh, durante gracias. <laughs> sí, coño, pero a ver, he estado toda la mañana dándole montada la revistica por la mañana, como descansó un rato, ahí no tenía que descansar tanto, macho, pero no sé qué con el despertador. Total, que sí, si como en este año, este año damos un, un year, year to day, como dicen los ingleses, un trece y pico por ciento de subida. Entonces, con esa subida en inicio del año, de media, en los siguientes meses podemos esperar ¿Eh? Un 10% más de subida. ¿vale? Y lo más bonito es que en todos los casos, cuando hemos tenido un inicio de año con este en torno al 10-15% de, de subidas, el 100% de las veces ha subido en la otra mitad de año. ¿eh? ¿Eh? Es un desde 1950, o sea, no son de 4 días. Es un dato interesante, es un dato optimista. Igual de optimista que el el housing market, o sea, ha sido sorprendente, han aumentado con fuerza la construcción de obra nueva de viviendas en Estados Unidos y en consecuencia pues el sentimiento entre los constructores pues también ha mejorado mucho, y que es lo que vemos aquí, ¿vale? El housing market index, que es el Home Builder Confidence, la confianza que tienen los constructores. Bien, pues la tenemos por encima de 50, lo cual es entrar en rango positivo. Y el motivo principal ha sido, primero, obviamente, estos, estos datos tan positivos que han, que han aparecido de construcción de, de obra nueva, motivados en parte, voy a saltarme esta, porque, claro, hay muchísima gente, aquí lo podemos ver, que, tiene, está, que sigue pagando hipotecas a, un, a unos precios muy razonables. Entonces, digamos que esto está ayudando a, a minimizar... Los impactos de, de la subida de tipos. Espérate, aquí me he liado. Voy a ir para arriba. Voy a ir para arriba. Eso es. Vale, entremos. Entonces. Sí, sí. entonces, en estos inicios de casas, lo que está subiendo mucho, que esto es algo que a mí no me mola, me gusta mucho, son las multifamily, o sea, los pisos. ¿No? Entiendo que multifamily. ¿Tú qué, tú qué dices, güey? Tú que eres el experto de. El, el, la verdad es que es una pregunta que me he hecho antes. Eh, entiendo que sí, que son las torres, que son los pisos. Los pisos, ¿no? Yo creo que sí. Los pisos están subiendo bastante, está a un nivel bastante elevado, por encima de edad. Fijaos, año 90, desde los años 80 y pico no se sé, tenía un nivel así. Se está construyendo mucho piso y las casas, por el contrario, aunque han mejorado, ¿eh? aquí tenemos la subida esta importante que, que comentábamos, siguen por debajo. O sea que los americanos están tendiendo a, al piso. En proporción más que a la casita, o sea, yo ahí veo un empobrecimiento, pero también es una forma de verlo. ¿no? O sea, igual es que prefieren vivir más en el centro, a saber. No sé. La cuestión es que, como podéis ver, pues hay una subida importante y hay una mejora en el sentimiento, que es algo muy sorprendente, porque sinceramente, con el nivel de hipotecas que estamos pagando y tal, eh, pues, pues llama la atención. Lo que pasa es que, que hay un nivel de inventarios de casas eh, disponibles en Estados Unidos muy muy bajo en estos momentos muy muy bajo creo que es el más bajo en 20 años de hecho estaba leyendo sobre esto últimamente y me pregunto cuánto de esto será gente moviéndose de un estado a otro en general moviéndose de una zona a otra porque en general hay un par de, de estados que están perdiendo población bastante rápidamente y un par de estados que perdiendo población bastante o sea, unos perdiendo y otros ganando bastante rápido. ¿No te miro a ti California? ¿Te miro Mira a ti California, Texas? Nueva York. Oh, Nueva York. Se está yendo gente de Nueva York. Y, de, y en Texas está entrando mucha gente que mucha viene no, de California. Precisamente. En Florida está entrando mucha gente también. Entonces mucha la pregunta es, de ¿puede ser que...? Porque ahora mismo hay una crisis inmobiliaria. Eh, no llega a los horrores de otros lugares, pero, pero está, está muy cara la vivienda para lo que están acostumbrados los eh, yankees a pagar de alquiler. Y la, me pregunto cuánto, cuánta influencia tendrá eso. Pues bastante, bastante. Lo que pasa que, que las diferencias son tan grandes con otras veces que a pesar de que los precios eh, están altos, teniendo en cuenta la hipoteca que tienes que pagar, ¿no? el, el precio en sí está bajando, pero claro, cuando tienes que contar los intereses que te salen, pues realmente está bastante más caro de lo que estaba, ¿no? A pesar de eso, como el inventario es tan bajito, es tan pequeño, se sigue construyendo. También supongo que en parte ya empiezan a, a, a descontar que, oye, entre que se termina la obra y tal, pues estamos bajando tipos, ¿no? Veremos, veremos si, si la cosa va tan bien como, como se esperan. La cuestión es que, bueno, aquí podéis ver, esto es el número de, 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 cost, de viviendas multifamilia que, está, que están en construcción, y a ver, son, son cifras ya importantes. Sobre todo en comparación con, con los anteriores, se está trabajando mucho eso. También, si os fijáis realmente, los pisos, yo lo veo más como una cosa más de alquiler, ¿no? o sea, más pensando en, en alquilar a futuro y demás que, que una casa. Creo que es más alquilable un piso. ¿no? Y, y creo que un poco vamos todos en esa dirección: de, de la casa es impagable, eh, tenemos que informarnos con los alquileres que en parte es similar a lo que se está viendo en el resto de, del mundo, cosa totalmente absurda, sobre todo en el caso de, de América con, con un espacio infinito que las casas estén tan caras, pero bueno, eh, al final es, es lo que tenemos. Entonces, eso, lo que os comentaba de las hipotecas, claro, al final, aunque han subido muchos los tipos, como la mayoría están a tipo fijo, pues eh, hay poca gente que esté pagando más de un 6% de interés, el 90% en realidad están pagando menos del 6% y podéis ver que hay una, un porcentaje altísimo que está entre... Por debajo del 4 5, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que en buena medida está salvando al consumo. Yo lo que tendría que preguntar, que pues se la quería preguntar a, a López, que es un colaborador de la, de, de, la, de la comunidad que tenemos en Estados Unidos, es si en Estados Unidos sucede como en Inglaterra, que cada cinco años o así se renegocian las hipotecas fijas. Eso no, no lo sé. Entiendo que no, entiendo que menos. Yo, o sea, Inglaterra que no sea... es el estándar. En, en Estados Unidos, por lo que sé, esto Capi probablemente te lo pueda responder, existe, pero no, no es tan común. No es común, ¿no? o sea, es firmas fijo y es para siempre, como en España. Capi, mm, no, no tengo ni idea, o sea, no te digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. <laughs> Vamos, bueno, no, no pongo la mano en el fuego, quizás en agua templada, pero eh, eh, Inglaterra creo que es la excepción, que es lo de que hagan esto de renovarla cada dos o cinco años, es una cosa específicamente inglesa. Tiene pinta, tiene pinta, porque es una cosa bastante rara, la verdad. Entonces, bueno, si, si no es así, pues mucho mejor, porque entonces eh, toda la gente que tenía hipotecas mm, firmadas al 1,5%, y medio, dos por cien, tres por cien, pues esa gente. A puedo, puedo preguntarlo, Minguet. eh, si queréis. Dice Diego Minguet, en usan no se renegocian las hipotecas, las renuevas si quieres. Ya, como hacer una nueva, en cierto modo. Ya, sí, claro, pero eso es cuando te interesa, claro, que es cuando bajan los tipos, ahí puedes ir renovando a la baja y, y, y te salen unos extras, eso sí, es verdad, cierto que eso se hace bastante. Pues entonces, es lo que os digo, aquí tenemos una diferencia muy importante con, con la crisis anterior, que de hecho es el punto donde entramos ahora. Como sabéis, muchas veces cuando saco gráficos eh, la referencia que nos pone más cercana son 2000 y 2007, ¿no? Que son cosas alarmantes porque dicen ¡Ostras! Esto... Menudos, menudos años, ¿no? una temporada para estarnos a, 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 asimilándonos en algo a lo, que, a lo que pasó en esa época. Bueno, pero también hay diferencia. Entonces Zero Hedge sacó un artículo muy interesante y yo he cogido los cuatro puntos, los cuatro gráficos que me han me interesado más para que los veamos, ¿no? Por ejemplo... Eh, el crédito corporativo, ¿vale? El nivel de crédito corporativo, de crecimiento del crédito corporativo, en esos momentos ya viene bajando y está bastante por debajo de donde estaba tanto en el 2000 como en el 2007. Significa que las empresas no están endeudándose o no estaban endeudándose tanto como antes de, ese, antes de esa época y cuando, 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 cuando sucede... Cuando hay un aumento palatino y exagerado, que termina siendo exagerado del crédito, suelen venir cosas malas después. Entonces aquí hemos ido con bastante más cuidado. ¿vale? Ya supongo que escaldados por el 2007, que aún, aún vibra en nuestras, en nuestras cabezas. Vale, otra cosa importante: los consumidores no están tan endeudados como en esas épocas. Dices, pero si está muy endeudado. Está muy endeudado pero en 2000 y 2007 están mucho más que ahora. Por ejemplo. En negro tenéis el consumer ratio, el eh, crédito al consumo. Vale, eh, pues en 2000 estábamos por aquí, en 2007 estábamos por aquí, y en 2023 estamos por aquí. Un poquito por debajo, tampoco mucho, pero un poquito. Lo importante son las hipotecas. Es decir, el hecho de que Estados Unidos haya firmado todas esas hipotecas a tipo fijo durante estos años, supone un desahogo brutal. Para el consumidor, y en lugar de estar a estos niveles, de este rango de aquí, estamos aquí abajo. Entonces eso, eso, te, eso le da al consumidor un margen importante, ¿no? de un, un alivio importante. Vale, eh, la, el exceso de liquidez ¿vale? que soporta el mercado, pues en 2000, el año 2000 venía bajando ese exceso de liquidez, en 2007 estaba estancada, lo estuvo antes, durante y después del de crash de, de Lehman y finalmente lo que vemos es que en este punto en el que estamos ahora, la liquidez está mejorando, ¿vale? Se está facilitando. O sea, no estamos ni en el caso del 2000 ni en el caso del 2007. Estamos en un caso bastante mejor que pues daría a pensar que oye, esto son cosas que, que no tendríamos por qué repetir ahora. Que de hecho, es que si lo pensáis, es muy difícil... Pensar en una gran caída del mercado cuando la FED está mejorando el acceso a la liquidez. A raíz, que sí, que en gran parte es debido a lo que pasó en marzo con los bancos y a ese crédito de, de último recurso, lo que tú quieras. Pero la verdad es que está, está mejorando. Entonces, por eso ayuda, ayuda mucho al mercado. Y después, ya dentro de lo que sería eh, indicadores de la propia bolsa, pues el número de Heidenberg Omens. ¿Eh? que es un indicador que para predecir crashes. Me gusta. ¿Cuántos cepelines se han caído últimamente? <laughs> sí. ¿Eh? Eh, presagios, ¿no? Presagios de Heidelberg. Bueno, pues está... Que esto tiene pinta de eh, indicador tardío. Eh, esto lo que mide A es vez. el número de empresas que en los últimos 52 semanas han hecho nuevos máximos Restándole las que han hecho nuevos mínimos y comparándolo con un nivel que se considera estándar y normal, sano. ¿no? Cuando sube mucho, es que hay éxtasis, ¿no? que son estos puntos de aquí, y cuando baja, pues es que está el mercado dormido o bajista, ¿no? que es donde estamos ahora. Aún no, no hemos empezado, no hay apenas nada, no hay ninguna desviación respecto a lo que sería habitual. ¿Qué es tardío el indicador? Puede ser, Capi, puede ser, no, no, no lo sé. Yo lo que. A ver, en teoría, la función que tiene es anticiparse a, a, un, a los crashes, ¿no? a, a los desplomes de la bolsa. No, no siempre funciona, podéis ver aquí. Aquí no, no anticipo un, un cagarro. Aquí sí. Y aquí y aquí. Había veces que ha funcionado, otras no. Pero bueno, es un indicador al que se le, que se le presta atención cuando la bolsa está muy sobrecalentada. ¿vale? Porque lo que te indica básicamente es eso: que hay muchas acciones que están haciendo nuevos máximos y muy pocas que se mínimos. Y eso suele significar que, que hay problemas a la vista. Vale. Y bueno, terminamos pues con unos datos sobre eh, la amplitud de mercado. Aquí, la amplitud de mercado y el sentimiento del inversor. Mm, como podéis ver, eh, el Bull versus bear está bastante peor. O sea, está. No sé qué es peor en este caso, me refiero, menos optimista, ¿vale? O sea, en el, en el año 2000 prácticamente todo el mundo estaba bullish y ahora solo hay un 80, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, fijaos, esto es, esto, esto es espectacular. Eh, esto es el sentimiento inversor, allocation, ¿vale? o sea, lo que stocks en, en acciones. ¿no? O sea, en el 2000, el 100% de, de gente, eh, casi 99.5%, estaba invertido, consideraba que lo ideal era invertir en acciones. 99.5%. Esto es básicamente un indicador de cuánta gente se ha quemado los dedos. Uf, estaban, estaban que se, vamos, se salían, ¿eh? el, el, el 2000 fue, fue tremendo. Eh, por lo contrario, pues ahora estamos en un nivel de 58.8. En el 2007, si os fijáis, eh, no fue solo Michael Burry el que la vio venir, eh, porque había, apenas, había menos de la mitad de, de inversores con un sentimiento que considerasen que lo ideal era invertir en acciones. Así que, bueno, mmm, un día tenemos que hablar de Michael Burry y, de, y del Big Short. Me salió el otro día, me, salió, me lo ofrecieron eh, de Big Short en, en Netflix y en Amazon, en las dos. Ahí me salió en portada. E Al final la tuve que volver a ver por cuarta o quinta vez. <laughs> me obligaron. Sí, sí. sí. Me sorprende este que, que el señor Cipre sea suscriptor de Netflix. ¿eh? Me, me obligaron. O sea, venía me con obligaron. el. Instagram. Te obligan ah. a todo, ah. Cipre. No, venía con el, el Pepe, PepeFond. Si queréis, lo puedo ah, <laughs> No sé si aún dura no, misma a Honduras la promoción. A, pero... a ver si ya mueve los hilos y a ver si nos patrocinan el podcast. ¿Sabes Momentum que es? un <laughs> Sabes qué es lo más positivo de que la economía se nos derrumbe, Cypress. Ahora que has ¿Qué? revisto eh, The Big Short recientemente, ¿qué podemos hacer de Big Short 2 y habrá otra escena de Margot Robbie viviendo champán en pelotas en un baño explicándonos cómo ocurrió la segunda Bacley. ¿Tú crees? <laughs> no sé. Así que no habrá sé merecido si no, la pena al final. No, no, no sé si tendremos esa suerte. Bueno, no sé si Margot destapa <laughs> esas cosas ahora. No lo sé. Ahora ya es muy superestrella. ¿eh? No sé, no sé. Tendremos que verlo. O sea, este, este, mira, sería un punto positivo de la crisis, sin duda. Habrá merecido la pena. Sí. Entonces, eh, la amplitud de mercado. La amplitud de mercado, fijaos, en el año 2000, o sea, era mínima la amplitud de mercado. Estaba concentradísimo, concentradísimo en un puñadito de acciones. Porque si ahora nos parece que está muy concentrado, pues imaginaos cuando era un 31.1, ¿vale? O sea, concentradísimo. O sea, ah, el doble el doble del punto en el que estamos hoy. Si nos parece que estaba todo en el SP500 dependiendo de las funk, esto es el doble. Sí, o sea, esto es... Había de haber <laughs> tres o cuatro acciones que capitalizaban toda la subida. O sea, un puñal muy sí, pequeño. A tiene, ver, lo es, del 2000... Eso es, es jodido que se repita. ¿eh? Sí, sí, no... Eso está claro. Total, que hay otra, otra diferencia. Es decir como podemos ver, aunque siempre habrá cosas que nos hagan referencia a esos años, creo que queda bastante claro que hay motivos para creer. Es decir, hay cosas que, 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 que difieren y que deberíamos, lo que deberíamos entender y pensar es que, a ver, podemos tener una corrección por delante, podemos tener un mercado lateral, pero en estos momentos no hay motivos para justificar una debacle. ¿vale? Yo lo que veo es eso, eh, hoy por hoy. ¿Vale? Total, Vamos a cerrar aquí la sección de motivos para creer. Y ahora vamos a empezar. A empezar la parte divertida. Con los problemas. En la portada de esta semana. ¿eh? O sea, me encanta porque terminas la sección diciendo: No creo que haya motivos para que haya una debacle. Y después de media hora de motivos para creer, ¿qué nos vas a traer? 40 minutos de motivos para la debacle. No, no, a ver. No, 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 Estas esta secciones no son tampoco todo noticias malas. ¿eh? Lo que pasa es que, como, concentro las buenas ahí. Pero bueno, tío, a ver, las cosas como son. O sea, aquí tenemos un problema de base, o sea, eso está, eso creo que todo el mundo lo tiene claro, hay, hay cosas que no están bien en la economía, entonces pues hay que, hay que, hay que tenerlas en cuenta sin más. La amenaza de Powell, portada del, de del vídeo de hoy, pues fue así. dijo, seguramente en julio vuelva a subir tipos y si no os gusta me la trae floja. Eh, Aún estamos muy lejos de ese 6% que, que exigía Harnett. O sea, estamos hablando de que suba al 5,5. ,5, tendría que subir otro medio punto. El problema es que empiezan a haber cositas, cuchetas, que hacen pensar en una inflación para arriba. Y ahí sí que tendríamos un problema. Ahí sí que tendríamos un problema. Entonces... Sinceramente la duda es, ¿es Reino Unido el camino, sí o no? Claro. Ese es el, porque el ese Reino te... Unido, por el lado de la inflación, parece que va adelantado. Entonces, la cosa es: ¿Es Reino Unido un outlier, por decirlo así? En plan, estos van a su bola y, y tienen una inflación que es distinta del resto, o simplemente van adelantados. Ahí está. El Banco de Inglaterra subió los tipos de interés al 5% esta semana, sin crear el esperado. Gracias, porque eh, esta noticia ocurrió el martes o el miércoles, sí. no estoy seguro. Y en esa foto se ve mi oficina y probablemente en esa foto se me ve a mí gritando a mis compañeros. <laughs> Chillando bueno, cuando nos enteramos de esto. Porque o sea, realmente... Para que os haga una idea, lo que sale en la foto es el Banco de Inglaterra, ¿vale? Justo desde la estación de Bank. En plan, justo desde el centro y se ve Bank y hacia el fondo y luego si tiras un poco hacia la izquierda es ya la zona de Liverpool Street. O sea, eso sí, es, es totalmente eso la Sí, totalmente. ¿Cuántos pases me he dado yo por ahí con el Wayne? Eh? ¿sí? ¿Pero por qué, por qué te enfadaste, Wayne? ¿Por qué me enfadé? Pues porque. Tú, bueno, tú Nuestro... eres rico, a ti te viene bien que suban los tipos. Que me viene bien que suban los tipos. Tú, claro, tú eres para... consciente del problemón que implica en un país como Inglaterra la subida de tipos porque tiene un problema de. de... O sea, faltan casas. Pero si... Es un problema de los ingleses, no tuyo. ¿Tú por qué te enfadas por un problema que no es tuyo? Porque ¿tú te crees que empiecen a quebrar y a haber un montón de problemas en el mundo del real estate no va a provocar que mi alquiler sea problemático? Bajará, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí, sí, cada vez hay más gente. No, 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 no. no. La gente se irá a, o sea, a la calle a vivir. ¿no? La yo... única vez que yo he visto algo bajar en Londres fue con el COVID. Sí. <laughs> ya, ya nos lo dijo Javier Blas en la entrevista que tuvimos con él, ¿no? El tema de, del house. Totalmente. En, en, en y recuerda que Javier Blas compró. Vale. Por lo que se implica. Los precios no van a parar. O sea, no paren de el, el, La cosa es que, bueno, pues este, literalmente tengo dos compañeros en la oficina que estaban pensando en comprar. Y básicamente dicen, bueno, otro, otro medio punto más. Pues ya. Como me descuido, me suben los dos puntos más. Es verdad que los tipos deberían de tener, subida de tipos debería de tener, teóricamente, como consecuencia, bajada de precios. Eh, sí, ha bajado a las casas como un 5% desde que empezó toda esta cachondeo. Siguen estando mucho más altas que antes del COVID. Lo que está el, problema es que, es que, está el problema es que subieron un 30. Yeah. Claro. Bueno, en, en Andorra es similar. Así que. Es que Andorra es el nuevo Singapur. Eso, eso ya lo sabemos. A ver, eh, habló Powell de los problemas con las propiedades inmobiliarias comerciales. Y dijo que esperan pérdidas y espera que haya problemas. O sea, ya se anticipan eh, problemas para bancos que estén muy afectados por ese tipo de hipotecas. Y claro, él sabe que si suben los tipos de interés aún los va a poner en una situación peor. Entonces, así, si así él sube los tipos de interés, esos bancos cuando quieran renegociar las hipotecas, los bonos o lo que sea, o vender un edificio de esos para recuperar algo de cash. Cuando lo quieran vender, les pagarán menos y cuando quieran renegociar las hipotecas y demás, les va a salir muchísimo más caro. Así que... No sé, Gerón, tú verás, pero si subes los tipos, prepárate para, para noches de esas de... Noches de... de, 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 de placer ahí en la FETE, eh, trabajando hasta altas horas de la madrugada con bancos llamando porque se quedan sin, sin liquidez. O sea, noches de, las de, de emoción, de, la, de las buenas. Veremos, yo, yo, sí, no sé, yo, pobre hombre, es que a mí me da, a mí ya me da pena este hombre, ¿eh? porque todo lo que hace, siempre haga lo que haga es mal, ¿sabes? Si sube tipos, mal, porque la economía está bajando y vamos a llegar a recesión. Si baja tipos y da liquidez, mal, porque está imprimiendo dólares y pumpeando la bolsa. Haga lo que haga es mal, ¿sabes? Siempre, a mí me da pena ya ese hombre. Tengo cariño. Ya. Escogió, Podríamos escogió... hablar de que para Jerome es un todo mal de libro. Sí, haga lo que haga, es mal. O sea, no, no tiene escapatoria. Es que, es que ya con tantos meses de seguirlo, ya me pierdo. Eh, ¿Este mes es la última subida o este mes debería ser el.? el, el no. El, pues es lo que se acaba en la subida, ya. No, eh, han dicho que, que eh, seguramente, seguramente el próximo julio, mes de julio, habrá subida de tipos. A ver, Pero, Raúl. creo que ha dicho mucho, no ha dicho mucho más. Este mes es la última subida y la inflación es transitoria. Eh, sí. La inflación es transitoria, eso seguro. La última subida no lo sé. No lo sabemos. Yo, mientras no lleguen al 6%, estoy tranquilo, ¿sabes? Me no importa que sea medio punto más o medio punto menos. Pero que no se acerque al 6% o que no acojone con subir al 6%. ¿A cuánto van ahora? Si al 6% vaya pasta. ¿eh? Bueno, 5, eh, con la subida creo que se pondrá en 5,25 creo, ¿eh? ahora no lo tengo, no lo he mirado antes del, del programa y tampoco lo tengo claro, pero diría que si suben 25 puntos será 5,25, que ya es, ¿eh? sí. ya es. Ya es. Total, aquí está pasando una cosa muy curiosa, ¿vale? Dice, esto es de Financial Times, que dicen que los inversores están perdiendo el incentivo para invertir en, en acciones americanas. ¿Por qué? En azul vemos eh, la rentabilidad de los beneficios de las empresas. de Los beneficios, eh, De las empresas del SP500. En rosita, eh, la rentabilidad de los bonos corporativos americanos con grado de inversión, o sea, Coca-Cola y demás. Y en azulito eh, la rentabilidad de las entras del tesoro americanas. Y claro, pues ya están todas al mismo nivel. Están coincidiendo es que, todas. Es que mi amada Coca-Cola. Paga un 3% de dividendo. ¡Tras! Increíble. ¿Dividendo poderoso, podemos decir? ¿Comprarías Coca-Cola ahora, Raúl? Para, para dividendo el del bono del tesoro americano. ¿Comprarías Coca-Cola acciones? ¿Qué, qué dirías no, de la acción? No, a, abriría un sano corto de poder ser. Sí, madre mía. Si tuviese que jugarme la vida a largo corto, sí. Ahora es cuando sí. te empiezan a trolear todo el mundo ahí en Twitter y luego lloramos. Me haría, me haría el, el trade el, el de la década, acá. Sor Coca-Cola, Long bonos del Estado americano. El, luego el team dividendo destrozando a Raúl. Bueno. No, no, claro. el, el team dividendo. Eh, me baso en el dividendo. Que dan los bonos. El tesoro. Esto no, el team dividendo no funciona así. O sea, el Raúl, el Raúl más bonista, ¿eh? Tenemos estos momentos. El dividendo. Claro, es que sí. si el si, Bueno, no o sea, el, el de 10 años pagará mucho menos, pero claro, es que imagínate sacar un bono en dólares. Ahora que tienes el. Este es el de tres meses, Raúl. Ya. Este es el de tres meses que te está dando pues más del cinco. Habría cinco que ver es que el tiene... de. Claro, si sacas un bono será por lo menos a cuatro o cinco años. Bueno, o lo sacas a tres meses y te llevas un uno y pico. Por no, fin. no, digo, digo una empresa que quiera financiarse. Ah, claro, sí, sí. Claro. En el caso de los, de los bonos corporativos, fíjate que no lo pone. No pone de qué, de qué espacio temporal estamos hablando. Sí, pero claro, esos son Investment Grade. Nosotros, sí, pues somos, no. <laughs> Nosotros somos del equipo que pone Bono Basura, pero no lo es. Sí, bono bueno, basura. el de Quistos está por aquí, ¿no? Claro, el de Quistos sería Bono Basura. No, claro, el de Quistos, eh, claro. El Quistos está al 8. Al bueno, de hecho, el de Quistos ahora mismo... Más que Bono no, Basura es que, claro, es un sector un que limita esos niveles. Sí, sí, es un una empresa más, más pequeña. Y demás. Es decir, no es la empresa, es el sector. Mucho más. Con no, los mismos entonces, números, y... si la empresa hace plásticos para hacer botellas de agua, eh, emite a otros niveles. Claro. Y, el tamaño, tamaño, también, sigo, eh. y el tamaño importa, eh, también. No, no, pero mismos números, mismo tamaño. Sí. Para hay sectores odiados y cuesta. Y luego, si quieres levantar un bono de carbón, imagínate. Claro, claro, claro. Pero bueno, que hay, hay empresas que están pagando eso, el 8, el 9, hecho, el 11... No, porque... no es casualidad, y esto lo dijo Andrew, el último refugio que queda prácticamente para levantar bonos de Oil and Gas es Noruega. ¿eh? Joder. Sí, sí, es el, eh, prácticamente el único mercado donde a día de hoy puedes levantar un bono. Una, claro, obviamente, si eres él, puedes levantar un bono debajo de mi casa, si quieres, ¿sabes? Pero, pero en general, para empresas pequeñas, eh, ahora es irte a Noruega. Y eso me lo dijo Andrew... Y curiosamente me lo dijeron también desde Fentra. Hostia, qué no mal, es mal momento eh, para, para comprar con deuda. Sí, 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 sí. No es buen momento para endeudar, para este tipo de compras porque tienes que pagar muchos intereses. Pero bueno, veremos qué hace Andrew Austin y su equipo y, y el resto de empresas del sector. Veremos cómo, cómo trampean la situación. Lo que está claro es que la producción de petróleo en Europa y de y el gas no, no tiene un... No, aumentará, sí, sí, la importo, pero, aumentará la importación. Sí, pero igualmente. ¿eh? Tampoco te pienses que les va a ser fácil a los extranjeros conseguir eso, esos, esos bonos, esa deuda. ¿eh? Al final tiene mucho peso la banca anglosajona y demás. Sí que podrán tirar igual para la parte de los BRICS, pero tampoco lo tienen aún muy organizado, creo yo. No lo sé. Lo iremos viendo. Yo, sinceramente, tal y como están las cosas. Eh, la inversión en petróleo la veo negra, pero negra, negra. Sí, sí, empresas apalancadas ahora... Uf. Bueno. La inversión que... me refiero a empresas petroleras que quieran invertir en nuevos pozos petrolíferos, ¿eh? no, no que el sector lo vea negro, sino que de cara a conseguir crédito y, y de cara a arriesgarse... Bueno, no creo que tengan muchas... Te han tenido un año de hoy la 100, o sea, hay muchas claro, que, tienen, claro. que no necesitan financiación. Exacto, no la necesitan podrán tirar de sus cajas y demás, pero ostras, ahora endeudarte, tal y como está el tema, pues, va a ser difícil, va a ser, va a ser, difícil. Vale, entonces, aquí tenemos un posible detonador para una para los pro -problemas, problemas. Esto es una locura, de... eh, Esto es una locura, eh. Sí, es una locura. ¿Esto, esto solo está en, en América o también pasa no. en Reino Unido o Australia? Pasa, sí, es, la es cultura anglosajona esto, azul. Sí. Es decir, la, la cultura anglosajona lo que dice es, eh, obviamente aquí la universidad no es gratis, no va a ir todo el mundo y te la va a pagar el Estado, van a ir los mejores y si tú no tienes capacidad de pagarlo porque tu padre no es Andrew Austin, no te preocupes porque te vamos a dar un crédito, los bancos, ahí sí ponemos facilidad, el interés es muy bajo y además tienes unos años donde no pagas intereses. El Estado, digamos que la parte del riesgo de crédito cubre una parte, pero tú te lo pagas. Entonces, claro, a mí me pasó en Londres, eh, empiezas a trabajar allí en banca y es en plan, oh, tienes un puesto de trabajo, tienes el mismo que yo. ¿Cuánto tienes de.? Eh... Sí. ¿Cu no, 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 ganas lo mismo, digo el mismo puesto. Eh. Me refiero, mismo puesto, ganas lo mismo, pero después de que paguen el. Eh, claro, el la gente te loan, dice, ¿y mitad, tú o sea. cuánto tienes de Student Loan de España? Y yo, ¿what? ¿Sabes? En plan, pues nada. O sea, estoy aquí tal. y tal. Dicen, ah, no, es que yo tengo 30, 40, mil libras que tengo que pagar. Sí. ¿Sabes? O sea, tú imagínate empezar a trabajar Raúl allí en el puesto random X eh, de junior de banca, pero tienes mil libras que levantar de. de, 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 de haber estudiado, básicamente. Sí, sí. En vez de bueno. letra del coche, tienes letra de la uni, ¿no? Además, te, que... te digo una cosa: mil libras en Londres de banquero, pues a un. A un lo puedes arreglar en unos años, pero las deudas que vienen, eh, algunos americanos tienen que hacer unas deudas debajo del brazo, claro. que Dios sabe cómo las van a pagar. Sí, no, que no, y hay de otros. De que claro, el son problema cientos es... de miles de dólares, sí. ¿eh? Sí, sí, Claro, pero eh... el problema es los que no llegan a banqueros y tienen esas 50 Claro, 000. por eso digo. Y en plan, ¿sabes? Es jodido, ¿eh? El, eh, yo he visto, a ver, yo trabajo en una fan, o sea, empresa grande, buenos sueldos. Eh, he visto gente que eh, literalmente vivían durante un par de años, eh, 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 no te hablo de chavales, eh, te hablo de 27, 28 años, que vivían todavía como, pues eso, como si tuvieran su primer puesto, más que un puesto de responsabilidad, que están pagando un deudote de educación importante. Pues a partir de octubre, eh, la moratoria que puso Biden tras el COVID. Se termina y van a tener que volver a pagar. Entonces, esto va a tener un impacto en el consumo seguro. Eh, preguntilla: ¿lo han retrasado 20.000 veces? ¿Pueden retrasarlo una vez más? Puede ser. El, eh, y pues de, de hecho, hecho después de las, las elecciones. Como... Claro. Ejemplo, y ahora mismo eh, es literalmente la mitad de la campaña de los demócratas es que hay que hacer algo con los student loans y perdonarlos y demás. O sea que me, me, me apuesto aquí ahora mismo, media pinta caliente, a que lo retrasen otra vez. Siempre se puede imprimir dólares, que podría salir mal. Exactamente. Claro, yo lo que, lo que sucede con esto es: a ver, la gente que se pidió un crédito para estudiar en una universidad de estas de la hostia americanas. Eh, si no tienen que devolver el crédito los pobres pringados que dijeron oye, mira, yo es que soy, yo soy pobre y no voy a... no me quiero endeudar tanto, voy a ir a una universidad más humilde Es que es peor es que eso que o sea, Les han dado la cartera No, 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 es que es peor que eso es, Ha sido una universidad buena o mala ¿Pero qué te parece que el fontanero que no fue a la universidad y del que se llevan riendo de él porque no ha ido a la universidad durante años ahora le digan, voy a coger tus impuestos que voy a pagar esta deuda que no has usado en ningún momento. Eso es peor todavía que los que fueron a la universidad, peor. Cierto. Y, y todos los que han ido a la universidad ya han tenido que pagar devolver ese crédito también. Correcto. Pero bueno, al final es el bolivarianismo, es la compra de votos, es, el, es, una, es la perversión de la democracia convertida en un, en un mercado bizantino, ¿no? A ver, también es un eh, sistema completamente tóxico y predatorio, pero ahora mismo es una compra de votos, así como es. Ya, claro, pero a ver, que, que si tú me dices, no, es que hay que hacer universidades públicas en Estados Unidos, vale, eh, sin no, ningún problema, pero eh, regalar el crédito para estudiar en universidades ultrapijas, pues no, porque además también hay que decir una cosa, si tú vas a una de esas universidades tienes trabajo seguro. Ojo, eh, Ciprés. No, mira, si, tú, si tú estudias en Harvard, en Oxford, en. Harvard, en, Yale... en Harvard, Harvard no es una cuestión de dinero. En Harvard lo difícil es entrar. Y si, si, lo que, si eres tan bueno como para entrar, te van a dar eh, una beca y no vas a tener deuda. Porque la, la gente bueno, en Harvard bueno, entra pues, 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 o ya con beca entiendes. o pagando. El ya MIT, eh, cualquier universidad americana es ultra top. Claro, Ciprés, pero lo que no te das cuenta es que cualquiera que estudie cualquier cosa tiene esa deuda con cualquier tontería. No es el que es un súper, súper top que vale MIT. Cualquiera que haya pasado a una universidad tiene unas deudas millonarias. Tampoco no son tan grandes si no vas a una de las más grandes, también son más caras, pero bueno, que sí. No es pecata minuta, ya te lo digo yo. No, no, pero no es tan grande. O sea, las universidades caras americanas son una, hablamos de una hipoteca como una casa, o sea, de 150 mil o 200 mil dólares. Pero para, para mí la clave de esto, más que eso, es ver la gráfica. Mm. O sea, la gráfica en 2006 empieza en 500.000 millones Y está en 1,8 O sea, en, en 1,8 trillones Va más es gente decir, y la En 2000 tal En 15 o 16 años se ha pasado de 500.000 A 1,8 trillones Es decir, más de multiplicarse por 3 ¿Sabes? Entonces, el problema aquí es que Lo normal es que habría algún punto En algún punto del ciclo de la economía Donde eso tendría que bajar Sí, pero, pero y esto que solo no. sube. Entonces, ¿esto solo sube hasta cuándo? Para que la gente se haga una idea, 1,8 trillones es más que el Producto Interior Bruto de toda España. Y esto es solo la deuda de los estudiantes de Estados Unidos. ¿Sabes? Entonces, sí, sí. Sí, claro, sí, eso, sí. eso hay que tenerlo en cuenta. Y es un poco como esa sensación de carrera, lo que siempre hablamos, ¿no? En plan, esto es una carrera, más rápido, más despacio, pero ¿hacia dónde? Hacia ninguna parte. Yo entiendo que si sí, el acceso a salario a buenos salarios en Estados Unidos empeora, esto debería bajar. No, se supone que esto está subiendo en función de que la gente cuando termina encuentra buenos trabajos que les permite devolver el crédito. Si se rompe eso, esto debería empezar a bajar. Si de golpe no es tan fácil conseguir salarios de 120 mil dólares al terminar la carrera. Que eso existe, ¿eh? o sea, hay, hay empleos en Estados Unidos para gente con muy poca experiencia por encima de 100 mil dólares. Pero es sí, que el es problema ese. no es ese, el problema no es Harvard y el MIT, es que es un país de 350 millones de personas y a Harvard van cuatro y al MIT van cuatro y al no sé qué van cuatro. El problema es que, el resto universidades que siga habiendo muchas universidades que son muy caras sí. y esa gente. Es la que te estudia en una universidad de Dakota del Norte, ¿vale? Que también cuesta mucha pasta y te tienes que colocar donde sea. Y aparte el, el problema, problema, el problema ciprés es lo que acaba de decir el Capi, pero súmale que es cualquier persona que vise en universidad va a acabar con deuda porque las tasas, el coste de las universidades se han multiplicado. No es una cuestión de que la gente cada vez deba más porque encuentra menos buenos trabajos al acabar la universidad. Es que el coste de la universidad se ha multiplicado. Claro, pero esto, a ver, lo que te está haciendo la universidad es literalmente cobrarte una comisión por el trabajo que tú vas a obtener cuando la termines. Y como, como hasta, estos, hasta este momento, se, a ver, el par es del 3,6% de Estados Unidos, es seguro que vas a encontrar trabajo y que va a ser un trabajo bien remunerado, pues las universidades se están regalando, robándote los primeros años de, 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 de tu sudor. ¿Vale? Es una comisión. Si sí, el beneficio posterior... A la universidad, es decir, el acceso al trabajo se complica y los salarios son peores. La comisión que te cobra la universidad va a tener que dejar porque si no la gente dirá que te follen, me voy a trabajar de fontanero. ¿Vale? O sea, me refiero a eso. Y, y, y sí, lo que es al final, aquí hay un problema muy gordo porque esta gente, si tiene problemas para encontrar trabajo, pues se quedan en, en quiebra. vale, Y ese es el punto. Mientras, mientras consigan colocarse, no pasa nada pasa que lo que sí que pasa coño, pues que esto va a impactar negativamente en el consumo de esta gente y si el consumo de esta gente es reciente la economía americana pues también va a sufrir un poco más no sé es complicado es complicado y es un abuso pero bueno es un abuso del todo es lo mismo que, el, que en el caso de la sanidad americana es decir hay cosas en un sistema liberal que no, no funcionan bien y esta es una o sea, se provoca eso y, y se generan abusos porque como tienen una necesidad el que te vende ese servicio se aprovecha. Y es así. Entonces, pues bueno, veremos cómo se resuelve esto, pero a partir, teóricamente es a partir de octubre. Eh, Biden puede alargarlo más, sí, puede alargarlo más, pero también los... Media republicanos, pinta caliente, nos hemos apostado, Cipres. Vale, puede ser. No te digo que no, pero también los republicanos lo van a crujir por ello, ¿vale? O sea, le van a estar machacando con que compra votos, etcétera, etcétera. No, 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 no está tan claro que le vaya a salir rentable hacerlo una vez más. Porque siempre puede decirnos que es culpa de los que me dejan, ¿sabes? Eh, no lo sé. La cuestión es que momento esto está ahí y, y, y además coincide que es octubre y ya sabes lo que pasa en octubre, ¿no? Pues, pues eso sería. Eh, ojo. Nos conviene para nosotros que lo alargue tú. Para nosotros, oye, alárgalo y que la bolsa vaya bien y para arriba ¿no? y que se espabilen los, los estudiantes americanos, que no son mi problema. Vale. Eh, eso, ya hemos comentado antes. Esta noticia afectó mucho. Porque ya veníamos de una subida de tipo sorpresa por parte del de Banco de Canadá, el Banco Central de Canadá y del Banco Central de, de Australia, ¿eh? la Commonwealth. ¿no? Están subiendo tipos sorpresivamente y el Banco de Inglaterra acabó de lidiar con esa subida de medio punto que no se esperaba. Entonces, bueno, Powell dejó la cosa hasta el mes que viene, veremos qué pasa, eh, pero hay edito. Sea, hay miedito porque bueno, el 6% de Harnett está ahí, ¿eh? está cada vez más cerca. <laughs> Ah, entonces aquí tenemos el caso contrario. Esto es Japón. O sea, Japón. Me encantan los japoneses. Los japoneses son la hostia. Y yo, cuando vi el, el vídeo de Jordi Wild hablando con Fase 2, que es un tío que ha habido muchos años en Japón, y, y Fase 2 decía que los japoneses odian el cambio, ah, yo no me esperaba que lo odiasen tanto. Entonces, aquí, <laughs> sí, sí, que les cueste tanto cambiar. Están ellos estaban con el piñón fijo de, el miedo a que no a, a la deflación y el miedo a, a subir tipos. Y hostia, se le ha inflacionado al 4,3%, ¿eh? En Japón, que es un país hiper endeudado. Endeudado hasta, hasta las tranquísimas. Eh, 4,3% desde, a veces, desde el año 81, 84, no se veía algo así. ¿eh? No se veía algo así en Japón. Um, si suben tipos sí, te de interés. Porque te vio, el, una inflación así en Japón es, vamos. Como bien dices, no les gusta el cambio, esto les tiene que tener aterrorizados. Claro, esto, esto es un problemón, es un problemón, porque las subidas de precios, los salarios, evidentemente, no, no creo que estén subiendo. Eh, drama, drama gordo. Y sobre todo, que claro, es que si, si el Banco de Japón sube los tipos de interés, hay un montón de dinero japonés que está por el mundo que volverá para casa. Venderán bonos de donde sea para comprar bonos nipones. Eh, cuidado, eh, esto, 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 es, esto es muy grave. O sea, que más nos vale que empiece a bajar el en Japón, solo que lo veo difícil. Lo veo, lo, veo, lo veo francamente difícil. Vale, entonces, cambiando un poco de tercio y pasándonos a la tesis del de long copper. Eh, aquí tenéis la situación de los, de los almacenes de cobre del London Metal Exchange. Están en su peor hora. Es a nivel bajísimo, ¿vale? Estos son los últimos 30 días, pero bueno, a, si lo viésemos a largo plazo, sigue siendo un nivel bajísimo. Están, están fatal. Desde 2021 se ha registrado un nivel tan bajo y toda apunta a que seguirá bajando. Toda apunta que, a que va a seguir bajando. De momento, el precio del cobre no ha rebotado porque le pasa un poco como al petróleo, que, que tiene la, la amenaza de, de la recesión. Que lo tira para abajo, pero cuidado porque están, estamos con unos inventarios muy 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 ajustados y podemos hacer un un squeeze, eh. Hostia. Bueno, Copper Squeeze, eh. Copper Squeeze. Copper squeeze, cuidado. Vale. Eh, dato recesionista. Por decirlo de alguna manera. Esas son las exportaciones de, de Corea, ¿vale? Los últimos 20 días de exportaciones, o sea, la, la media, ¿no? De 20 días. Vale, eh, podéis ver, ¿no? Desde 2021 no paramos de bajar y ya hemos entrado, o sea, en contracción importante, ¿vale? Eh, va a menos, ¿no? O sea, no solamente China, que China también, las exportaciones le han, han ido a menos. Eh, esto es Corea, que es... Un, a mí me gusta como referente porque es bastante neutral. Sí que es verdad que eh, las exportaciones de Corea, dirección China, se han reducido. Pero han aumentado dirección a Estados Unidos. Caso opuesto de los chinos, que lo que están haciendo es reducir sus exportaciones a Estados Unidos y aumentarlas en otros mercados. ¿no? Ese desacople entre los dos bloques. Poco a poco se va avanzando en esa dirección. Que también muchas veces pensamos que estas cosas se hacen de golpe y no. O sea, es más bien un proceso paulatino que puede llevar años pero si ambos bloques están desconfiando el uno del otro, pues es de esperar que poco a poco vayan. Distanciándose, igual, pues siempre quedará una reminiscencia, siempre quedará un porcentaje de, de comercio entre unos y otros, pero evitando depender demasiado el uno del otro, porque claro, ¿eh? imaginaos lo que pasó durante la crisis del COVID, que solamente China tenía las fábricas en marcha y todo el planeta dependía de ellos, pues imagínate si eres su enemigo. Pues ya te puedes esperar a que te manden mascarillas, ¿no? Pues... Ese es el motivo, Hay que, cada bloque tiene que, que pensar para sí. Bueno, oye, envidia tú. O sea, Ciprés, no sé, no sé qué, qué has hecho. Ha pasado algo con tu micro, ¿eh? Te has Cipres? puesto nervioso, Cipre sí, sí. se ha golpeado el micrófono. Se <laughs> bien, bien? perdido el ¿no? ¿eh? No, 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 no ahora está bien estado bien, pero claramente ha cambiado algo. Has ha, 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 ha tocado algo, Ciprés. No, está igual. <laughs> Vamos, yo soy... mal. Ahora, ahora ha puesto, ahora ha puesto. Bienvenido ¿Sí? de vuelta. ¿Qué tal? Vale, nada, es que estornudado y ha, y ha apagado. Le el, aquí el, el micro tiene un botón aquí que se puede apagar. Ni que fuese la NASA, tío. Yo entiendo que no será tan difícil utilizar un micrófono. Profesional. De podcast. Llega por evitar los míos estornudo. Bueno, total. Este es una sección parece que fija ¿eh? de cada semana. Esta semana, eh, Mark Stevens ha decidido vender. 50 millones de dólares en acciones de NVIDIA. ¿eh? Vendió, la, la venta Insider de la semana, ¿no? Sí, venta Insider. <laughs> Nuestro venta amigo insider... Cox Tench sigue vendiendo otros no, 20 milloncitos, ¿sabes? La semana pasada, eso fue la semana pasada. Coche, coche se ha moderado, esta semana ha vendido más, pero... <laughs> se pero se ha, man, ha vendido con fuerza y... Es, y siempre se ha es, siempre, siempre más bajito que antes, la has liado con el micro, no sé qué has hecho, pero lo has liado. No nada, tío, te lo juro. Solo he dado aquí al... Al y apagar, bueno, no se, te, se te sigue escuchando. Lo voy a subir un poco. Acércate un se poquito. Me escucha, al micro. Se me escucha peor, sí, en serio. Bien. No, ¿Qué? no, mejor de lo habitual, pero peor que hace media hora. <laughs> pero, se, pues te juro que solo he tocado el, el botón que hay arriba del micro de Estás bien, está bien. Siempre puedes decir tío. que la culpa es mía por comprarte un micrófono gama alta. Háblanos de coche Uno de No value. no vale No sé, tío. El pene del diablo. Háblanos de Coche no, hablamos de Nvidia. Aquí tenéis la relación de precio-ventas de las distintas grandes corporaciones americanas, ¿vale? En azul está Nvidia. Y en los otros colores, pues todas las demás. Entonces, claro, aquí vemos un ligero desajuste. Que hay un ligero desajuste, en el precio-ventas de Nvidia. Ya, pero 10. estos sales, además, ¿eh? que esa es la típica métrica de 2021 cuando subía todo. Sí, esta es la típica métrica de burbujista, ¿eh? de burbujero. De, <laughs> cuando, quieres, cuando quieres vender con las ruedas de molino, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Bueno, pues ahí lo tenéis. Está absolutamente desmadrado. Entonces, realmente están haciendo bien los insiders en vender. Los que no hacen bien son los que están comprando esto, porque aquí vamos a tener una corrección. Aquí, a la media. Eh, antes o después. Eh, ¿Y va a aumentar los beneficios envidia a las ventas? Pues seguramente sí. Lo va a aumentar suficiente como para justificar esto, es imposible. Exactamente. O sea, no... Yo te diría, ¿va a aumentar las ventas? Increíblemente. ¿Tanto como esto? No. no. <laughs> imposible. No, 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 porque vende cosa física. Al vender cosa física, te estás atando a una planta industrial y las plantas tienen su capacidad y puedes aumentar la, las ventas, puedes mantener la producción hasta un cierto punto. Bueno, puedes ojo, construir. El, el, ¿Sabes cuánto es un ChatGPT? O sea, ¿cómo se monta un servidor de ChatGPT? ¿De no. espacio o de qué? De, o sea, que, que para montar un chat GPT necesitas varios y quieres atender las demandas de millones de personas. Coges aproximadamente mil tarjetas gráficas de Nvidia, que cada una vale de mil a dos mil nardos. O sea, no es, no es pecata minuta. Las pones en Hilera, todas conectadas una detrás de otra. Ahora, todas las grandes empresas tecnológicas del mundo están comprando eh, eh, tarjetas de Nvidia como si no hubiera mañana, porque todas las grandes empresas están montando sus GPTs privados. Entonces van a vender como churros, pero como churros. Ahora, tanto... Pero claro, pero tienen limitada, este... tiene limitada la producción también. No limitada, fabricarán cuantas puedan para ganar más. Pasta, claro, claro, pero, pero... Es lo que ver, te estoy diciendo, que sí, que venderán muchas, pero, pero no que tienen no fábrica... no que vender tantas. Posible, sí. Claro, Si quieres vender más, tienes que hacer otra fábrica. Estás limitado porque es una cosa física, ¿no? Es como la nube que puedes colocar ahí mira, lo que te la gana. Puedes más servidores, pero con muy poca cosa física generas mucho espacio digital. Aquí no. Aquí tienes que fabricar unos chips que necesitan una fábrica, y y un proceso productivo y tienes una capacidad X. La Lo único que intento decir es que la demanda es excepcional. Sí, pero sí. no justifica el precio. Es Sin que... duda. Entonces, pues bueno, esto. Ah, pues, que los dinares están vendiendo. Era poco más hay que decir, están colocando papel a dos manos. Mientras tanto, ostras, el Bitcoin, chavales, que hace mucho que no hablábamos de él, ¿eh? lo teníamos un poco abandonado, el Bitcoin. Y el Bitcoin, resulta que la, sema, hace, la semana pasada o así, eh, BlackRock eh, anunció que iba a establecer el primer ETF de Bitcoin. Sí, fue en Reino Unido, ¿no? Eh, que dio la noticia esa de, bueno, positiva o algo sea, así. La verdad es que como no lo sigo. Eh, fue, yo sé la de BlackRock yo sé la de BlackRock BlackRock dijo que iba a abrir, iba a abrir su ETF de Bitcoin y sé que eh, Powell dijo que las stablecoins había que tenerlas en cuenta como un ¿sabes? como un actor más de, no, ha, si ha, no ha doblado más. desde diciembre ¿eh? poca broma sí, sí 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 buen rally del Bitcoin yo creo que ya os lo dije ¿eh? a mí la impresión que tengo es que el Bitcoin ha pasado la criba de esta gran crisis y se ha ganado un sitio como, como un activo financiero más eh, es una alternativa más y poco a poco pues, se va a ir estableciendo lo que también es verdad es que esas super mega hiper revalorizaciones que la gente con las que la gente soñaba eh, al pasar a ser un activo más, pues digamos que ese upside también desaparece es decir, va a ir a mejor o peor, pero dentro de comportarse como un activo financiero más el simple hecho pues, de que ahora, en lugar de estar todo solo crypto bros pues ya tienes traders que se pondrán cortos, que se pondrán largos, que empezarán a... cuando el mercado suba a vender cuando baje a comprar y ya estabilizándose un poco, pasándose a ser algo más normal. Es como el oro, que tiene sus años buenos y años malos, pero se comporta pues un poco como una acción, ¿no? Pues eh, es ahí se han, se han ganado Yo creo que se han ganado el sitio en las grandes ligas porque... No se ha extinguido. O sea, si esta crisis del 2022 hubiese llegado, por ejemplo, a eso, a la desaparición de Bitcoin y de, y de Ethereum, por ejemplo, que son las dos más. Bueno, desaparición de, de como tal no iba a haber, todo lo más que la acción cayese, o sea, la acción. El, sí, el pero precio, puede bajar que a cero, es. ¿no? Como decía Gordon ah, Buffett, que Talía prefería, podía... prefería una lata de Coca-Cola que un Bitcoin. Bueno, pero lo que podía pasar es que hubiera tan poca demanda que, que simplemente mantener con vida el proyecto, pues no. No mereciera la pena, porque esto cuesta un dinero mantenerlo encendido. Claro. Bueno, la cuestión es que no ha pasado. Ya han pasado la nota de corte y ahora, poco a poco, pues van a estableciéndose como un activo financiero más. Vale. Bueno, noticia para los criptobros, nos alegramos por ellos. Entonces, eh, en línea con problemas con la inflación. Eh, tenemos una sequía bastante bestia en Estados Unidos. La parte roja, pues es mucha sequía la parte de naranja es menos sequía y la parte de naranja es estamos bien. ¿vale? Hay una sequía bastante importante en la parte más productiva a nivel de grano de Estados Unidos que está impactando, bueno, esto está impactando en la producción, en la producción esperable, ¿vale? Entonces, en estos momentos, el porcentaje de plantaciones que están en unas condiciones buenas o excelentes, está en el peor nivel de hace muchos años. las de qué? De... A ver, tú puedes tener un cultivo y decir, a los tres meses, eh, viendo su desarrollo, está eh, creciendo bien, está creciendo de forma excelente o está creciendo mal. Es decir, a los tres meses el maíz, por ejemplo, pues, hablando por hablar, ¿no? De media medirá un metro. Si tu maíz mide medio metro, vamos mal. Comprendo, o sea que lo puedes, puedes ver el estatus, por decirlo así. Exacto, sí, sí. Si a esta altura es mide medio metro, ya sabes que la producción no va a ser excelente ni buena. ¿no? Entonces, pues ya veis, está, eh, la línea negra es el 2023 y está por debajo de todos estos. Estamos peor que pues, el último lustro largo. ¿vale? Eh, hay problemas. No están desarrollándose bien las plantas, y, y, y eso, pues, ¿en qué está afectando? Eh, aquí lo tenemos la subida de precios. Ya se empieza a especular con subida de precios porque la producción va a ser menor. Y, los, y esto, los granos, el grano es la base de la alimentación. Soja, eh, maíz y trigo. Si esto sufre inflación, el precio de prácticamente todos los alimentos va a subir los próximos meses. La carne necesita maíz. Sin maíz no crecen, las vacas se mueren, ¿vale? Les dan maíz, no comen hierba, sí. Nos gusta la imagen de las vacas suizas con hierba, pero no, comen maíz, no hierba. Hierba, comen la que comen los ricos, pero no la que come la plebe. Eh, el trigo, pues todos los derivados, galletas, cualquier cosa, depende del trigo, la soja, pues los americanos beben soja y toman soja todas horas, así están. Eh, por tanto, pues una, una subida de precio de la soja, del trigo y del maíz, va a acarrear. Digamos que son el petróleo de la alimentación. ¿no? Si subes el precio del petróleo, te encarece el transporte, te encarece todo, pues a nivel de alimentos, una subida del precio de, de, de los granos va a traer eh, inflación. Y el, lo de la alimentación es un actor importante dentro del cálculo del IPC. Entonces, pues esto, si sí persiste, y difícil que no persista, porque cuando un cultivo va mal, es complicado que remonte, pues eh, vamos a empezar a, a tener aquí. Un, un, un vector alcista para la inflación, ¿vale? Un problemilla. Entonces, ya estamos acabando. Eh, esto lo compartió José, los Stocks, en Twitter, y es el desajuste entre las acciones que cotizan en Hong Kong y en Shanghái. ¿Vale? O sea, la misma empresa, por ejemplo, China Mobile. ¿no? A la misma empresa, pero empezó en dos sitios. Okay. Sí, o sea, el, el premium cotiza. que pagas porque sea en Hong China Kong o sí. Shanghái. Las empresas ¿Dónde, chinas? ¿dónde, ojo, ¿Dónde está el premium? En China. En China. Las empresas chinas que cotizan en, en Shanghai, eh, las acciones están un 40% más caras que las que cotizan en Hong Kong. ¿Qué? Sí, sí, porque date cuenta que hay limitaciones respecto a comprar en Hong Kong para los chinos. Entonces, claro. tú compras acciones de la empresa X y dices, ah, está más barata en Hong Kong, fácil, compro ahí. No puedes. No puedes. Eh, no puedes. Esto, si tarda, el mercado de Hong Kong. Claro, el mercado de Hong Kong hay que pensar que es el mercado para los extranjeros. Y el mercado de Shanghai es para los chinos. Eh, lo que debería hacer pero chinos facilita que los chinos compren en Hong Kong porque lo que estamos haciendo ahora es que los occidentales tengamos acceso a unos dividendos de puta madre es, que es los... justo lo que te iba a decir eh, que si es la no misma tienen. empresa y es la misma acción esto no implica que las empresas dividenderas están pagando muchísimo más dividendos? Muchísimo. no, es que a ver, es que en China empresas que no son dividenderas que no son dividenderas porque pagan un dividendo del un payout del 20 el 30% vale eh, te pagan un dividendo mejor que las empresas dividenderas occidentales. Entonces, esto es absurdo. Es absurdo porque es, un, es una merma para los propios chinos. En su momento, para evitar el tema de fuga de capitales y demás, entiendo que tiene una cierta lógica lo de no permitir que, que, que pasen en Hong Kong. O que los... Si quieren ser el centro mundial financiero, esto lo tienen que quitar. O sea, esto no, no, tiene, no tiene lógica. Tienen que permitir que los chinos compren en Hong Kong y que se equilibren las dos. Porque hasta en esos momentos, eh, la bolsa china. La parte que en Hong Kong es que no la quiere nadie. O sea, entonces, pues bueno, ahí tenemos la, ese, ese gap entre en una. Hong Kong, en Hong Kong utilizan muchos blue chips y muchas empresas, podríamos decir, de calidad. Sí, pero, pero los la, a ver, hemos entrado en una política de bloques. Y en el bloque occidental, el financiero le van los anglosajones, principalmente. Y si los anglosajones tienen miedo de China y están contra China, pues no van a invertir en la bolsa de Hong Kong. Es lógico. ¿no? Entonces, lo que están haciendo los chinos es que los cuatro extranjeros que quedamos ahí nos beneficiemos de unos dividendos que te cagas. Yo encantado. Pero bueno, ellos sabrán. De momento, ahí está, ahí está ese gap y, y a, ver, a ver qué pasa. Yo, pues, están haciendo, ellos van la, la dirección buena, ¿eh? se están facilitando cada vez, hay más. Trasiego entre, entre Shanghai y Hong Kong. Es esta fácil. Van a empezar a cotizar en yuanes muchas empresas eh, eh, en Hong Kong. Y eso es un punto clave porque no tanto problema no es tanto que el chino no pueda comprar en Hong Kong, sino que el chino no tiene acceso a dólares. Tiene que tener yuanes. Entonces, cuando han, empe cuando han empezado a esta doble cotización en dólares y yuanes, eso va a facilitar. Que el Chino medio pueda comprar acciones en Hong Kong más baratas que en Shanghái. Sí. También es verdad que los eventos son muy poquitas, porque son grandes, tienen que ser grandes, hay todas las condiciones, ¿no? Pero de momento van en la buena dirección. Y acabamos con un poco de, de geopolítica. Voy, a, voy a, a ver un trago de agua, perdonad. ¿Qué es el mundo árabe? El mundo árabe está que se sale. Se está quitando. Se está quitando toda esa... Mal amargo, decimos en Cataluña, todo ese mal rollo que han estado pasando en las últimas décadas, desde la guerra de Irak y demás, están poniéndose de acuerdo entre todos y están haciendo lo correcto desde su punto de vista, es decir, ellos por separado son países bastante. intrascendentes, por decirlo de manera, pero todos juntos y más o menos coordinados representan una fuerza global muy, muy importante. Entonces tiene toda la lógica del mundo que se dejen de tonterías, hagan las paces y traten de colaborar en lugar de estar eh, metiéndose en la zancadilla unos a otros cuando, a ver, la situación en el mundo, pues les, tal y como están las cosas, les abren una cantidad de oportunidades gigante. Gigante. Porque ambos dos bloques van a, van a necesitar su, su petróleo y su gas. Entonces, si, si se dejan de guerritas, de mierda y demás, pues... Es verdad, tío. Ha estado ahí con la guerra de Siria, un, me, 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 con los otros, no sé cuántos, la guerra de, la guerra de Irak, la guerra de Kuwait... Es, ¿no? es que me hace gracia, ¿no? Porque es como, por, por poner un ejemplo español, es como decir, nada, si es que lo que la gente tiene que hacer es olvidar sus rencillas eh, regionales. ¡Qué tonterías! Claro, claro estaría, muy, estaría muy bien. No, lo que pasa es que yo creo que aquí, más que las rencillas españolas, que somos un país cainita por excelencia. Aquí es un tema de money. Entonces, uno iba a bloquear al otro, el otro con uno, yo estoy con Turquía, yo estoy con el otro y tú con sí. el de la moto. Eh, ya se han dado cuenta, esto es 2023, así nos hace dinero. Entonces, mejor nos amigamos y ya nos juntamos con el que toque y a por lo siguiente. Claro. Y eso en su momento pasó mucho con Siria. Todos iban contra Siria hasta que es en plan, no, al Assad ya no se quita. O sea, hace cuánto que no sale en la televisión que al Assad es malísimo. Pues desde que en la guerra no está tan caliente como antes. Claro, es el mismo, ¿eh? O sí, sea, sí, es, sí. es el mismo que hace 10 años iban todos a verlo a Damasco, se fotografiaban con él, se daban besos con él, luego hace 5 años era muy malo y ahora es inexistente, el sí. mismo. Sí. Es lo que toca, lo que toca aquí y lo que toca allá. Ahora que toca Emiratos Árabes y Qatar, pues hacerse amigos. De hecho, pasó también mucho con, con Arabia Saudí, ¿no? Que también tenía con, con ciertos. con Irán. Eh, claro, no, pero no solo con, no solo con Irán. Y, y pasó y ahora ya es en plan otra cosa. Y el propio Arabia Saudí también con Siria, ¿sabes? Sí, el de van, derrocar lleno, Y ahora ya, lleno. bueno, pues oye, eh, ¿te he derrocado no? Pues venga, todos amigos, venga, nos, nos juntamos aquí, una cena y ya otra cosa. Es que no tenía ningún sentido, están quemando cantidades de dinero gigantes en, en cosas que sinceramente, eh, hablando y negociando, se pueden llegar a mejores resultados. Y sobre todo que conjuntamente todos ellos son una, una fuerza muy que tener en cuenta a nivel global y por separado, pues es un pozo de... De problemas y de, y, de, y, de, y de desestabilización que les perjudica muchísimo. Así que, bueno, para mí es una buena noticia. Yo estoy bastante cansado de, de, de guerras en Oriente Medio. La gente ha sufrido muchísimo. Aquí tenemos a dos jeques millonarios, es lo que tú quieras, pero detrás de, esta, de estos hay un montón de gente que no tiene. O sea, que son humildes y que la han pasado fatal y, y, y ya está bien. O sea, Ya que les dejen en paz y que, que se ganen en la vida. Venga, vamos a acabar rápido. Eh, mercados oscuros. Bien. Una subida, una bajadita, estamos a unos niveles de compra, ¿eh? están más, más bien comprando que vendiendo. La neutralidad la tenemos por aquí, que estamos por encima. Así que en ese sentido estamos bien. Entre lo que hay, estamos bien, mercados oscuros, bien. Y el eh, análisis técnico, pues bueno, la corrección que estábamos esperando, pues digamos que ha empezado. De momento es muy, muy leve, aún no hemos alcanzado la media de 20. De Entex, que es la, digamos, la que nos indicaría a corto plazo, o sea que puedes decir que aún seguimos siendo alcistas incluso a corto plazo. Lo normal sería que aquí al menos hago el intento de rebotar, al menos. Y lo más probable es que como eh, el movimiento alcista es todo esto, y el 38% coincide, que es, una, es un número de Fibonacci habitual para una corrección, y coincide con la, la resistencia esa tremenda de 4200. O ¿Sabéis? Esas eh, 4.200 que decía Harnett, que ahí se va a desvanecer el impulso alcista y demás. Pues lo normal sería, pues, es que vaya a buscar esta resistencia eh, en los próximos días, semanas, meses, no, no sé, igual a lo largo del mes de julio, ¿no? Ir a buscar este 4.200 y desde aquí, pues ya veremos. A partir de ahí tendremos que ver si empieza un rebote, si fracasa y se da la vuelta. Eso tendremos que ir siguiendo. Pero ahora entraríamos en una, yo creo que vamos a entrar en una pequeña fase correctiva normal o al menos en tiempo no al menos que, que, que consuma tiempo veremos y después eh, el bonazo ¿no? el bono americano a 10 años pues está aquí atrapadito en este cono está yendo de arriba abajo un poco está intentando subir pero le cuesta se ha apoyado en la media de 200 ha roto la media de 20 pero la ha recuperado casi instantáneamente lo ha hecho cuatro veces romper y volver para arriba romper volver para arriba rompo rompe y vuelve para arriba ha cerrado la semana por encima de la media de 20 de, de Dentex, o sea, sigue siendo el system, incluso a corto plazo. El punto de referencia es este, 3,86. Si rompe esto por aquí, eh, muy, muy fácilmente haremos otro impulso de este tamaño saliendo desde aquí, ¿no? Que nos debería llegar más o menos a esta zona por encima del 4. Acordaos que esta era una de las condiciones de Harnett, ¿eh? El bono a 10 años por encima del 4%. En tres condiciones para la de Sí. Una era bono a 10 años por encima del 4%, y ahora por análisis técnico tendría margen para conseguirlo. Podría hacerlo, pero falta que lo haga. Eh, claro, eh, al final dependemos de que Powell. Esto va coordinado con ese miedo a tipos al 6. Es decir, Powell tiene que asustar a la bolsa para que la gente se crea que esto puede pasar. Y cuando eso pase, entonces el bono a 10 años. Eh, alcanzaría ese 4. Ya vemos que está ligada a lo del 6. Si no, yo no creo que nadie se crea que a lo largo de los próximos 10 años los tipos de interés van a estar a estos niveles. De momento no se lo creen. También una inflación que rebote, como hemos visto con el tema de los granos, eh, también complicaría. O sea, también nos seguíamos haciendo la idea de que podemos entrar en una etapa eh, de años con inflaciones del 3 al 4 y del 5%. ¿vale? Que ahora la gente no... No, no, nos cuesta, nos cuesta asimilar. ¿vale? O sea, en el fondo, aunque nos llegamos de Powell, todo el mundo piensa que, que esto es transitorio y, y, bueno, cuando esa percepción cambie, el bueno debería, debería notarlo. Así que, chavales, yo lo dejo aquí. Si os parece Morita bien... y ¿eh? media, ¿eh? Hoy... Final... Si no, Corteo, sí, vale. este Corteo. Hiciste Corteo. programa de, de la actualidad, ¿eh? Hemos estado 15 minutos hablando de nuestros amigos eh, wagnerianos, así que sí, quítale el cuarto de hora. Sí, estamos bien. Pero igual siempre necesita ¿Qué, mejorar, ¿qué mejor Compositor, mejor ¿no? ejército, dicen, ¿no? La, la semana que viene te quiero con mejor audio, ¿eh? Como mercenario, mejor, o sea, como mejor. compositor, bien, como mercenario. ¿Lo fútate. has escuchado bien? Esto hay cosillas que no me han gustado. Pero ahora está bien, ¿no? Ahora está bien. Ah, vale. Wagner, Wagner es un clásico, a mí me gusta mucho. Oh, joder, te asustes Raúl. ¿eh? Yo, después de... Me has dejado patidifuso con esto de, ¿Con de que en China, en Hong Kong, están el 40% de descuento. Sí, sí, es brutal, es brutal. es brutal, lo que, ver, es que, es que piensa que los chinos solo pueden comprar en China. Entonces y los están... están con los cojones de todo lo que pasa en China y no quieren invertir allí. Así que bueno, donde hay, donde hay ese tipo de situaciones, Yo, donde se puede hacer... Te, voy, te voy, a, voy a sacar de, de, de aquí del, del bar momentum, eh, saco la bola de cristal y te digo que lo que hemos visto con el Bitcoin lo veremos con las acciones chinas, aunque no sé cuándo. Sí. ¿Qué quieres decir lo que hemos visto con el Bitcoin? Un rebote... Ha doblado, que ha doblado en seis meses, pues igual. Sí. O sea, ha doblado después de caer un 80%, pues conocemos un montón de empresas chinas que han bajado un 80% <laughs> dólar a... Pero escucháis a Raúl, sí, sí, yo no lo escucho. Yo sí que lo escucho. Es el, es, es es el Raúl menos Raúl. No sean engañado? No es broma. No Es el momento de invertir <laughs> en China. No es broma. Estás dice. Diciendo, <laughs> <¿me> estás <risa> diciendo, <risa> Dime. Estás diciendo Raúl <laughs> que tengo que vender mis navíos <laughs> y comprar China. No, no, no. Tus navíos son China, tío. Tus navíos son China. Navíos en China, en verdad. Claro. Ya estás invertido en China. Pasa que no estás en no invertido en yuanes, pero estás invertido en China. Navíos sin China no, no va a ir. Sí, a pero lado. Eh, ahí no es solo, no es solo estás, por decirlo así, abierto a los problemas que te pueda dar la geopolítica china, estás abierto a los problemas que te pueda dar nuestra amiga. Así que es... Bueno, pero, más, pero lo, los problemas de nuestra amiga ya están en el precio. Ya está, claro, exacto. claro, exacto. Es que igual en el precio, ahora que lo pienso, igual en el precio tienes ese descuento, también es el de chi, ¿sabes? Hay un... ¿Tienes, tienes doble descuento. Claro, te descuentan Chi y te descuentan Angeliki. Sí, es que... claro, es que en realidad debería valer eh, tres veces más, claro. claro <laughs> más. Casi cuatro ya, si no me equivoco. Casi, estamos a un 25% de NAP, qué loco. Menos, menos. El 20, claro. 20 algo, 22. Sí. Uf, cinco veces. Hombre, yo por cinco. 40 te las vendo. También te sigue, digo, sigue muy cara, eh. Sí. Sigue sigue cara. Está cara, eh, cara. Sigue muy cara, Les Angeliki, de Navi, el descuento Angeliki, 15% de NAP y Puede estar un 10% de NAP que, que aquí estamos, ¿sabes? ¿En cuánto así. está el NAP ahora sí. En 100%, así. En sí, 100%, sí. Por ahí. Joder. Pues que, que suba el NAP a 120 y comprarlas a 20%. Bueno, es que, es que puede pasar. ¿sabes? Bueno, de todas formas, ya que queremos hablar un poquito de barquitos, tenemos Raúl Workshop. No, sí, pero dejen like mientras. Dejen que... like. <laughs> Sí, pues, dejen like solo si quieren ver el workshop Raúl. Pero no, más más... Uy, uy, 200 un... personas viéndolo y 114 likes. Un poco, un poco feo, ¿eh? ¿Cuánta gente? Vamos, cerramos lo... ya, ¿no? ¿Nos vamos? 200 personas feo, que escuchan yo... como cada fin de semana, Ciprés. Sí, sí. Dos, dos, dos personas 200. Que, que Dios se apiade de sus almas <laughs> reciben la actualidad financiera a través de nosotros. Joder, ¿cuánta gente? Eh, hace sol, eh? Gracias, eh, chavales. <laughs> Gracias, que Dios os bendiga por estar aquí escuchándonos. Un domingo soleado y cálido de español. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Hombre, es, que, sea, es cálido está en Inglaterra, no te digo nada. Claro, claro, yo estoy aquí con el solete este aquí en Galicia, imagino a la gente tomando una cervecita en la, en la terraza, macho, pero están ahí okay. viendo okay. con como sus orejas. estamos nada. incluso viendo la cerveza mientras hacemos el podcast y nos da el solecito Hombre, en la cara. Que eso, qué la ¿Sabes qué menos? Qué menos. Gracias, gracias a todos por, por estar ahí. Si no, también, ¿qué hacíamos nosotros aquí? <laughs> no se escucha nadie. Así que gracias, chavales, gracias. Venga, Raúl, dale tú con, con tu interesante historia. Un, de, de, eh, el, eh, de creo, a... bueno, voy a empezar por el final, como las películas buenas. Creo que hay aquí un triángulo amoroso. Como las películas buenas, ¿no? como las películas buenas. No sí que, colocado con eso. Las que muchas películas que empiezan por el final y luego, en plan, ¿Sí? empieza por el final, un minuto, y luego vuelves al principio, de cómo has llegado hasta ahí. Pues eso es lo que te voy a contar. Hombre, a ver, es, es un recurso estilístico, pero decir las películas buenas me parece excesivo. Pero te bueno, te, no, te, no, te lo has dejado por odio, Entiendo que el director de cine Gwen Barra Hackerman nunca haría una película de estas, ¿no? ¿no? No es que no lo hiciera, pero definir como las películas buenas me parece, me parece heavy. Parece, feo. parece feo. que la bueno, conversación me... es grave. Es pido, directo. Pido perdón si te, si te has sentado mal. ¿Cuál es ¿Este tu película favorita, Raúl? Antes de que Uf, empieces con el workshop. No, no te sabría decir, ¿eh? Ni, ni serie favorita tampoco. Es que he visto tantas. Depende por dónde me dé, tío. Tú, no eres, tú eres... ¿Te, ¿Te puedo hacer un Guiza? ¿Un qué, perdón? ¿Eso qué es? Guiza. Tú, tú sabes quién es Guiza, ¿no? De fútbol. Raúl lo sabe. Sí. Joder. No? Vale. No. Sí. <laughs> Hostia, durísimo, durísimo. Pero <laughs> Ui, Guiza le preguntaron... Le preguntaron es, es muy famoso esto. Creo que es cuando estaba en el Getafe, me suena. Y le dijeron, dinos tu película favorita, tu actor favorito y tu actriz favorita. Y dijo, película favorita torrente. Actor favorito torrente y actriz favorita, ¿cómo se llamaba la pescadera esta? La que, la que salía en torrente, la que gritaba. ¿Sabes? Así que... Era el todo en uno de Wiza. Yo creo que, que, Raúl, lo puedes usar a futuro, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí Miedo me das. Todos los días se aprende, aprende algo. Que la gente lo busque. ¿Lo podemos poner en la descripción, esto de Wiza? ¿O no se puede? <laughs> creo que si la gente lo busca... <laughs> me es, me gustaría. Creo que sí. No, porque... Mira, pues, Raúl, repito la pregunta antes que empieces, porque me has dejado ya con la curiosidad. ¿Cuál es la, última, la mejor ¿Eh? película que te ha sorprendido muy para bien? Mira, mira, una... Es que no me acuerdo el nombre, pero es ay, es que no, es que si la cuento la spoileo es de estas, es de que, eh, espérate, ahora la busco y te la digo, es una antigua, será del 90 si antigua, y algo. Si es antigua no pasa nada porque spoilers Raúl, piénsalo. Sí, Hace 20 no, pero, años. Pero que habrá, activas... gente que, habrá gente que no la haya visto y sorprende mucho por el cambio radical que tiene de la narrativa en la parte. Pues es que ya está, esto ya es un spoiler. Luego, no, pues, pues, Lo... pues, 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 cuenta la primera escena, de verdad. Sí. Es como, joder, espérate, creo que se llama Game, puede ser. Dios mío. Voy a... Me arrepiento de haber hecho esta pregunta. ¿eh? Me quedo, me sí, quedo... sí, sí. Es de game, es de game. He acertado. De... de Michael Douglas. Es muy buena. The game, que es de, de gente que ha puesto. game? No, no. Ah, es... no, voy a sé cuál es, sé cuál, es. Sí, sí, hacer cuál es, es, es. Es tremenda, pero es una película que es mejor no contar de qué va. Es que no te la cuento, pongan favor, y, y no te vas a quedar claro. sorprendido Spoilers. Claro, claro, yo mientras lo de ah, Wither ah, ya lo puse en el chat. Satter Island también es buenísima. ¿eh? Satter Island, sí. Island sí, Islando, no, pero hay Island. Hay personas aquí que quieren hablar de, de finanzas, coño. Bueno, ya, ya, que, ya que me ha, ha hecho. Ya que me ha hecho bueno abrir mi corazón, ve eh, The Game y si la habéis visto, dejadme en los comentarios lo que pensáis de ella. Memento también está muy bien. Ese tipo de películas a mí me gusta mucho. Pero bueno, venga, eh, vamos a hablar de este. Este curioso <laughs> triángulo que hemos vivido esta semana entre Eagle, eh, Danaos y Austria que, que bueno, son empresas que, que ya conocemos de hace mucho tiempo. Y bueno, eh, la sorpresa. Eh, todas las semanas hay sorpresa en la pues eh, La de esta historia fue que el 16 de junio, sorpresivamente, nuestros queridos amigos de Danaos eh, que llevaban trimestres y trimestres acumulando dinero en, en la caja sin hacer nada, declararon que tenían un, mágicamente un 9,9% de las acciones de, de Eagle. ¿Qué? ¿Eh? O sea, en lugar de comprar sus acciones, comprar acciones de Eagle. Sí, en vez de recomprar, han comprado acciones de Eagle. Y aquí nos dice Chris Shipping que están siguiendo la, la ruta de Costamare, que también es una empresa de containers al igual que Danaos, que lo que ha hecho es, con todos los beneficios eh, que han sido una locura y siguen siendo porque estos son contratos a varios años de containers, Costa Mare se puso a comprar ellos barcos de drywall para operarlos ellos mismos y nada, lo, que ha, lo que ha hecho es, bueno, pues en vez de comprarme yo los barcos invierto en, en una de las listadas en Estados Unidos con eh, uno, uno de los mejores management y como además la compro por debajo de nada pues win, win, win entonces, pues bueno, 16 de junio, ¿eh? que no hace tanto, hace nueve días. Eh, 10%, Miguel, ¿no? Eh, pues bueno, una semana después. Ah, bueno, aquí es eh, la imagen eh, con Zoom para que veáis que es el 9,9 ,9 de, de Danaos. Pues una semana después, 22 de junio, ya esta semana, nuevo feeling, 11,3%, y seguían acumulando. Seguían acumulando y, y pues bueno. Tenía pinta de que, de que bueno, ya eran uno de los accionistas mayoritarios, con un 11%. Serían ya top 2 o, o top 3. Y además, eh, fíjate que si bien le empezó muy bien el año, con el, todo el rally este que no se esperaba a nadie y que a mí me dio mucho respeto del de, de drive, que marcando un máximo en. A ver que coja el puntero. Marcando un máximo aquí en 67 dólares. Bueno, Posteriormente, cuando la reapertura china se quedó en, en nada, pues se eh, hundió hacia los 39 que marcó como mínimo y ha, y ha sido en esta zona donde ha estado acumulando ganados. Así que, como traders, esta vez, a diferencia de lo que hicieron con las acciones de Sim, muy bien, porque las estuvieron comprando ahí en 39, 40 y pocos, y ahora mismo está 48. O sea, por ahí, bien. Entonces, eh, bueno, aquí he puesto un par de slides de Danaos, voy a hacer un mini inciso, eh, que al final Danaos había sido súper, mega, hiper criticada porque tenían más de mil millones en caja ahí aburridos. O sea, tú fíjate. El, el famoso WordChest, eh. El famoso WorChest, fíjate, Cipres que capitalizaban mil y pico millones. Sí. Tenían una deuda de mil millones y tenían en caja mil millones. Y aparte tenían 2.300 millones más en, en backlog firmados a, a, a medio plazo. Entonces, claro, había mucha crítica, muchísima crítica, porque la por, por NAP estaba hundida, estará como... A ser, bueno, ahora, ahora sube un poco, pero llegó a estar a 0.30 y algo, 0.40 y algo. Y esta gente tenía un dividendo de mierda y una recompra de mierda. Es decir, estaban solo acumulando caja. Y no solo eso, sino que que, bueno, como se puede ver en esta slide, lo que decidieron hacer con todo ese dinero es, a final de 2022, repagar con mucha antelación toda la deuda. Pasaron de tener 1.200 millones de deuda a tener apenas 100. Es decir, que el, el WordCheck, casi todo, eh, se fue a, a repagar la deuda. Sin, claro, al final eso, como además era fija casi toda, si no me equivoco, entre comillas, era un, un, un deal bastante malo. En plan, repagar esa deuda en lugar de, de recomprar acciones. Pero bueno, lo de siempre. Eh, al final, a la empresa se la castigó mucho. Y pues bueno, el caso es que ahora tienen, fíjate, tienen liquidez de 731 millones, de los cuales 360 es caja pura, que va a ir aumentando trimestre tras trimestre. Y se han gastado, si no me equivoco, se han gastado entre 50 y 60 millones en acciones de, de Eagle, sí, sí, más o menos. Un poco más, pero quiero decir que, aunque son partícipes de este triángulo amoroso, respecto al total de la capitalización de ANAF, tampoco es una locura. O sea, tenían, tenían músculo para incluso comprarse Eagle entera, fíjate que, solo de liquidez, sin tirar de, de ningún eh, RBL más, ni ningún bono más, ni nada de eso, tienen 731 millones y Eagle capitaliza 660 ahora mismo. O sea, tienen. Margen de sobra para comprar la entera si quieren. ¿Vale? Entonces, eso es con lo que te quiero claro, que te quedes. A este, a este de... precio. A este precio, sí. Pero es con lo que te quiero que te quedes. Que, que tienen capacidad de, de comprar la entera si quieren. ¿Vale? Mm. Y, ¿vale? Entonces, ya sabes, esta misma semana, 11,3%. Y este mismo viernes. No, 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 no fue, no sé si fue el jueves o el viernes. Fue el jueves, que fue el día 22. Pues el jueves salta el bombazo de que Eagle, eh, que bueno, por hacer también otro mini inciso digan, que hemos hablado muchas veces de, de esta empresa, es una empresa de dry bulk con una flota de, de barcos medianos que son los más flexibles en, la, en, la, en el tipo de carga que pueden transportar, lo cual es bueno de cara, de cara a los rates. Y bueno es o era, ahora puede ser un era. Y ahora... Ahora te contaré por qué. Una de las mejores del sector, ya que, pues bueno, el management es top, o era top, y no tiene ningún tipo de estructura con, con related parties como, como tienen la, las griegas. Que, que normalmente lo que tienen son estructuras accionarias en las cuales la empresa cotiza tiene el los barcos. Las... ¿Qué? El accionista ve poco, por decirlo así. No, 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 no. Que no tiene por qué. Lo que hacen los griegos es, te montan la empresa eh, cotizada con, con, con el holding que tienen los barcos cotizado, que es lo que se ve, y luego la, la empresa que opera esos barcos también es de la familia y pues se lleva ese dinero. Aquí no, aquí todo es limpio. O sea, no hay ningún tipo de estructura en la que una empresa de la familia griega, como pasa en navíos, se lleve el mantenimiento de los barcos. No sé si me, si me explico. Sí, Pero sí, bueno. Mucho, es, ese tipo de piratería no la cometen, básicamente. Correcto, sí. Son. Eh, juegan limpio técnicamente. Entonces, pues eso, siempre lo que te decía. Eh, cogieron a Octri, que también lo conocemos, es, un, es una empresa sí, sí. que se dedica a, a invertir en, en, en empresas que están en, en bastante estrés financiero. Y pues en, en Eagle en su momento, en 2014, cuando cuando estaba un, cuando estaba estaban hundidos los rates y, y se, se fue a carrer todo el, todo el sector, pues entraron, entraron con, con equity en, en Eagle y eran accionistas de 2014. Lo bueno, cual han hecho varios pagos desde entonces. Y pues tenían el 28% de la empresa. Y la noticia es que han recomprado ese 28% en un solo bloque, que es una barbaridad. Pero pagando 58 dólares por acción. ¿Qué que, que eso implica que han pagado, por eso te enseño, vuelvo a, este, a esta slide, han pagado 10 dólares por encima de lo que cotizaba. Es decir, un 20% más o menos de premium. Y aquí es, donde está, aquí es donde está el tema. Porque si bien ellos te lo dicen, ese, ese precio de compra de 58 dólares sigue siendo comprar bastante por debajo de NAP. El NAV está en torno a los 70. Bueno, de hecho, no lo he puesto aquí, pero te hacen el cálculo exacto del NAV, que le sale a ellos 69. Aunque es eh, pues eso, una, una compra que es agresiva, pues tiene mala pinta, porque ya nosotros que tenemos bastante experiencia en, en esto de, de, de cuando un principal accionista quiere vender, normalmente tiene que vender eh, los bloques grandes con normalmente suele ser entre un 5 y un 10% de, de descuento. Sí. Entonces, hemos pasado de. De un 5 o 10% de descuento a, a esto, a que compren más con un 20%, 20. A, pues compren con más de un 20% de premio Y aparte, eh, no solo eso, sino que esto sí que, sí que sorprende, y por eso digo lo del triángulo, que han puesto una, una poison pill. Esto, esto lo que implica es que cualquier accionista tenga más de un 15% de las acciones, si el, el Board de, de Eagle no quiere. Que sigan aumentando acciones, tiene, pues, digamos, opciones para, para, para emitir acciones para que nunca puedan subir su participación. Y claro, tenían un 11 y como han recomprado un 28, pues ahora Danaos tiene ya más de un 15. Es decir, ya no pueden comprar ni una acción más. y que esto es, esto es muy raro. Esto es muy raro. Bueno, normalmente las poison pills solo se utilizan cuando un accionista, o sea, para evitar que un accionista muy mayoritario. Eh, intente llevarse empresas cotizadas muy por debajo de su valor real. Que no, que no. Que no. Además, también es raro ver una poison pila al 15%. Suelen ser al 20 o al 25%. Porque con un 15% no eres mayoritario. Así que, pues, eh, a ver. A ver, a, aquí han pasado cositas, seguro, ya. Eh, con la experiencia que, que, que tiene el CAPI de haber ido. Dime, dime. ¿Tú qué estás viendo aquí? Eh, problemas entre ellos, triángulo amoroso entre ellos. Pues a ver, ¿cu mi, ¿cu ¿Cuál es la. O sea, ves algo raro, correcto. Mi teoría, ah, mi teoría. Ya veo por que, dónde va. Eh, aquí la pongo es que Danaos andaba detrás de ese paquete de acciones de, de Austria y se ve que Eagle eh, se ha visto obligado a sobrepagar. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué sobrepagas para quedarse ellos, o sea, para recomprar ese. Ese paquete tan grande en lugar de que se lo quede danado. pues Si se hubiese quedado danaos, se han tenido casi un 40. Ahí sí que son mayoritarios totalmente. Entonces la pregunta es: ¿por qué quería evitar a toda costa? Cuando digo a toda costa, es porque han pagado ese premium brutal. Pues esto de tipo de este tipo de compras no se suelen hacer a premio Joder, los que han triunfado son los de actriz Tampoco te crees que han triunfado, porque pueden haber vendido el año pasado muy por encima. Y podrían haber vendido a principio de año muy por encima. No. O sea, han, ganado, han ganado respecto a cómo estaba hace un mes, pero, pero eso. Eh, el tema es: ¿por qué quería a toda costa evitar el board de Eagle que Danas hiciese accionista minoritario? Porque esto es totalmente injusto de cara a, al minoritario. Al final, a 58 dólares solo les han pagado las acciones a los de Austria. ¿Por qué no hacer una tender eh, pública abierta? Si puede ser con Outloads. <laughs> sí, claro. ¿Quieres que conteste yo? Dime, cuéntame. Básicamente, o sea, ¿tú, porque. ¿Tú qué sabes, el salseo que hay por detrás? De, ah, ¿lo puedo de contar? contar con ¿O historia estamos historia? todavía en spoiler? ¿De qué estamos? Lo cuento. No, si cuento en general por qué ha pasado lo que ha pasado. O, o cuál es nuestra historia? No, 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 ah, no cuéntame. Realmente vale. no se sabe nada. Lo, ver, no, tío, no sabía que lo sabías, sí. yo tampoco, a mí me lo he dicho. No. <laughs> no, yo digo que yo creo que tenemos teorías parecidas. El tema es que, obviamente, lo que quería Danaos era coger, crearse una parte de Dry Bull, comprar esto con descuento en vez de comprar barcos por separado, comprarse la empresa entera en cierto punto y mandar ese management a tomar por culo. Al management, que no tiene en general muchísimas acciones de la empresa, lo que le importa es seguir con los sueldos Enormes que tienen. Entonces van a Octri y le dicen: Oye, espérate, si tú te quieres salir de aquí, vamos a hacer esto. Te doy una prima, tú te sales eh, de una forma un poco honrosa y de paso pongo las poison pills. Sí, yo me, y Dano yo me se imagino al carrer. Yo me imagino llamadas de teléfono de Octri a. ¿Qué te parece, parece Cifres? <laughs> yo lo veo. O sea, yo lo veo, yo lo veo. Oye, que no me ofrece 54. Si metido, vamos, o sea, eso es criminal. ¿Sabes? Eso es criminal. Pero, como bien dice Raúl, que se queda para vestir Santos, es el accionista minoritario. Claro. Uh, no, no, claro. Y, y ojo que no empiece, claro. El riesgo ahora es que Danados diga, ah, sí, pues a vender todo a mercado. Claro. Eso es lo más probable que pase, una vez vea que no tiene opciones. Porque supongo que, claro, si lo piensas, tiene una, una opción muy franca de conseguirlo. Si ellos sabían que Octri estaba intentando colocar esas acciones, que eso se sí sabía, Raúl que Actri quería vender. Claro, o, o Actri lleva lleva queriendo vender mucho tiempo, pero de todas las acciones de Shipping, que es que están todas, están todas, y claro, la mayoría han subido mucho, han doblado, triplicado, y ellos quieren hacer caja y seguir con su, con su historia, que su historia al final es, no es invertir en Shipping, es invertir en empresas en estrés. Claro, entonces ellos sabrían al final que al la, desacción... la clave claro, no, claro, claro. Es que la clave es la poison pill, porque claro Tú imagínate, hay un punto donde si todas esas acciones de, de Octree las compra la propia empresa y las retira, en realidad ahora la participación de Danaos está subiendo mucho. Sí, ahora es un teniendo el número 15, 16, 16. Claro. claro, pero el problema es la Poison Pill. Claro, claro. La Poison Pill solo tiene sentido si es porque eh, han, han hecho esta operación únicamente para que no hiciese Danaos. Que ellos no tenían como objetivo retirar acciones. Ha sido. Que han visto en peligro su, su, su. No sé si decir su puesto de trabajo o qué decir. Pero, sí, 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 puedes decirlo así. <laughs> han visto han su, su chiringuito. Así que, pues, eso. Ahí pongo mi reflexión, que al final es una buena transacción. Sí, si solo te centras en la transacción y no ves ningún detalle más, eso es positiva, pero deja un sabor de boca de, de fondo bastante negativo. Entonces. Pues a ver. A ver, deja eh, sabor de boca de robar, robar y solo robar. ¿eh? Lo comenta Juanma, Juanma que Eagle pasa de ser tier 1 a tier 2-3. Y sin, sin duda. Yo estoy de acuerdo. Duda. Totalmente, Juanma. Así que... Es curioso. También he puesto por aquí reflexiones que han hecho por gente que, que está bastante metida en el, en el shipping. Y claro, aquí por ejemplo Chris eh, eh, dice que, que se le hace raro que el management se ponga a este tipo de, de situaciones. Porque claro, cuando hay un, un. Bueno, como vimos, como vimos la semana pasada, en lo que os conté de Kadel y Geneti. Eh, pues la fusión de Kel y Geneti, todos los estos de Eneti de se llevan como, no sé, no 50 o 60 millones de bonus. Entonces, claro, cuando sean estas cosas, todas las acciones que tienen ellos, de, de estas de opciones, se las las liquidan en ese momento. Eso es súper positivo. el plan que generan un montón de caja. Por eso te digo, es, es curioso. Él dice, claro, que el, que el mena habría hecho el salario de varios años en solo unos meses. Y también dice que, que, que claro, que el tema, la, el sentido que tiene la Poison Pill es eh, parar a, a, a los accionistas mayoritarios de, de hacer una compra a un precio injusto. Así que, pues, ¿Cuáles, cuáles, son las, ¿Cuáles son las condiciones exactas de esa Poison Pill? Que si sube del 15%, es decir, ya lo ha superado Danaos, ¿Sí? ellos pueden emitir acciones si Danaos sigue comprando acciones. Bueno. O sea, es, es, una, es una... La Poison Pill sirve para que no puedan seguir aumentando su, su stake. Pero esto... ¿Esto es legal? Claro que es legal, pero normalmente se usa en otras, en otras situaciones. Joder, macho. Y no suele ser al 15, que sea al 15, 15. Lo de que sea al 15 lo, lo es en plan, guiño, guiño, danado. En plan, no compráis Pero ni una acción más. Solo el nombre Poison Pill debería decirte que no. Es algo muy halagüeño. No, eso ya lo entiendo. Claro, que bueno, una, mostrar, para que te una idea. Una Poison Pill el... sería útil si Angeliki estuviese venga a comprar acciones de navios. Para quedársela sola. A quedársela a 30. Y te hace una oferta a 30, cuando vale 100. Ya. Ya, pero no sé, me parece. Entonces, pues ahí está el tema. Eh, el otro el comenta... es que, claro, mientras, imagínate que intentan vender más allá de, intentan comprar más allá del 15% y los otros se dediquen a emitir. Allí mientras tanto están los pobres accionistas mirando. <laughs> claro, claro, pero eso no, no, no ocurre, va a pasar. No sé. De hecho, seguro que hay algún caso y daría para hacer un, un vídeo de él, de, de algún accionista que le diese, que le diese igual la Poison Pillis y estuviese comprando por cabezón. Pero vamos, que no tiene sentido. Para eso la ponen, pero sí. Así que, pues eso. Y Miss Meyer dice, pues más o menos lo mismo que yo: que lo que tenía sentido es que hiciesen una, una tender offer pública masiva a 58 dólares y ya está. Y que fuese Oactri si, si quería. Lo pasa, que, claro, si hubiesen, si hubiesen hecho de esa manera, eh, no habrían podido limpiar el stake completo de, de Oactri. Claro, claro, claro. No, esto, es, esto es lo que es: esto es evitar que Danau se quedase con la empresa exactamente entonces pues pues mira pues, tú eh. mira tú qué jugarretas hay eh, bajo la mesa ¿eh? Eh, la, y estas son las que, se, las que te enteras imagínate oye te iba las a decir no te enteras y qué otras acciones de Drybulk tiene o Actri en cartera de Drybulk ha dicho no de Dry Bulk, pues tendría mi lo que me está vendiendo yo sí. creo que tiene lo, lo podemos mirar ¿eh? sé, que, igual tiene, la da otra, sé que tiene Naos va por otras sabes sé que tiene aquí sí pero Drybulk Oh, es que Drybull no sé si tenían Starbull, a lo mejor también. Me suena que tienen Torm creo que también tenían Hafnia. Ha, habría que mirarlo una por una, pero están metidos en muchos. Están metidos ya, en muchos. Ya, por eso lo digo, porque me lo contaste que están en muchos sitios. Igual dan a buscar otra empresa de Dry Bull para comprar. ya saber nos podemos pero anticipar ahí, hacer un, un front running. ¿eh? Yo creo que este tan grande solo lo tienen en Torm. Yo creo que en Starbul tenían menos, pero Starbull también es más grande. Claro, Está algo que es muy grande. esa no la puede comprar Ardanaos. Digo, pero... A ver, la, la, la pueden comprar. Si es que tiene mucha... O sea, se tendrían que apalancar para comprarla. Pero al igual, final es dinero que van a ¿les ganar. ¿Les interesa comprar es, ese BLK? Es un tema ya estratégico suyo. De si, a ver. De si, de si quieren entrar al Dry Bull y con qué fuerza. O sea, con qué fuerza respecto al valor de sus activos actuales. Y él les cuadraba por, por tamaño, por eso, porque no, 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 no necesitaban. Eh, o sea, tenían caja de sobra para comprarlo con lo, con, lo que, con lo que tienen caja, más lo que van a ganar este año. Claro. Así que, pues, eso es un poco eh, todo. Al final, ahí, ahí, ahí pasan cosillas, ¿eh? Ahí. Eh, el, lo que me ve. Ah, es, me... es tres veces más grande que Eagle. Claro, es que solo... Starbull es la más grande. Claro, no, ahí, ahí no van a llegar, yo creo. Nada, pues si no hay otra, no nos podemos hacer este front running. ¿eh? Buenísimo. Hombre, hay otras. <laughs> eh, compra a Torm, si quieres. La verdad que Torm está carísimo. No, pero si pero me pues no, a anticiparnos, es tankers, ¿eh? anticiparnos a Danaos antes de que vaya a comprar otra de Dry Bulk. Ah, de. A ver. Eh, no os he explicado eh, antes, pero pregunta Íñigo, ¿qué es exactamente una poison pill? Ah, poison pues, pues peel. eso. Es, es un, ¿lo, ¿Lo quieres contar tú, Cipres? Si no, no. No, ah, pues es, que no. Es un mecanismo que sirve para evitar que. Espérate, que, que esta. Me... Mi, mi pregunta es: cuando se habla de poison pill, porque un poison pill en un contrato se podría referir uno a cualquier tipo de cláusula que consiga pues, un, un efecto pernicioso. Para uno de los eh, actores que esté en ese contrato. Pero eh, nuevamente, en finanzas nos referimos específicamente a este mecanismo de poder emitir más si un accionista mayoritario se si quiere pasar de, de una cifra. Eh, eh, en, en modo muy simple, eh, lo que hace una Poison Pill es evitar, si el Board de esa empresa así lo decide, que un accionista que tenga más de X porcentaje de las acciones, la Poison Pill puede ser al 15, al 20, al 25, al 30%. De, de acciones de la empresa a lo que a lo que el board considere que una vez eh, un accionista la, lo sobrepase si quiere seguir comprando acciones y el board no está de acuerdo que ellos puedan diluir eh, la empresa para que cada acción que compra el nuevo accionista pues sacan una o dos acciones nuevas a la mitad de precio o lo que sí, pero mi pregunta es si siempre que se habla de la poison pill se habla de este mecanismo o puede haber otros mecanismos. No, no, es este. Es este, es este mecanismo. Lo que pasa es que está utilizado de manera eh, curiosa. curiosa. Es una píldora especialmente sí. venenosa, digamos. Sí, porque fíjate que te anuncian la en al mismo momento que te anuncian la, la tender, ¿eh? O sea, bueno, la, la no tender, la, re, la recompra del bloque. Duro, duro. Te pregunta, Juanma si ahora Danaos mete una opa tira 60 ¿qué puede hacer el board? pues a ver si se ponen en contra si se ponen en contra diciendo que la empresa cuesta 69 pues a ver habría que ver lo que deciden los eso habría que votarlo pero normalmente sí, normalmente cuando, y ya lo sabemos por experiencia cuando el board está en contra de algo eh, normalmente se va el sale que no o sea, no es, no es, es muy complicado ya tienes que quitar al board, poner otros, etcétera, etcétera. O sea, lo complica todo mucho. Sí. Pero no sé, no sé, no sé si eh, se si, 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 si podría hacer el siguiente paso. Que coja a nadie a 58 dólares a una OPA. O hagan una... No tiene por qué ser una OPA, puede ser una tender offer. La pueden hacer ellos. No sé yo, ¿eh? No lo, no, no lo veo yo del todo claro que vayan a hacer algo así. Eh, puede pasar cualquier cosa, depende. Al final, depende la, la gente como de cabezona o lo que sea sea. Eh, quiero decir, el, el otro día en el club hablábamos de una empresa que había hecho, una, había hecho un, un intento de OPA, lo, lo rechazó el, el POAR y, y, y lo que han hecho es hacer una tender offer. La, la empresa que, que, que quería OPAR, eh, esa otra empresa. Es una tender offer y dicen que, que solo la van a hacer si, el, si, si consiguen con esa tender tener más del 50% de las acciones. Es decir, si los, los accionistas actuales les, les meten acciones a la tender a, hasta llegar por lo menos al 50%. Porque quieren ser mayoritarios. Bueno, eh, y el BOAR eh, poniendo eh, eh, o sea, invitando a que voten en contra, aunque la oferta es un 20% así por encima de lo que cotiza. Es lo, de, es lo de siempre. Es que hay, hay muchos Exacto. dramas, tío, en el mundo empresarial. ¿eh? Empresas <laughs> cotizadas. ¿eh? <laughs> hay mucho salseo. Mucho drama, ver, es, claro. Al final, final que... estamos, estamos teniendo aquí salseo semanal con el Raúl's Workshop. Final, sí, sí, que... la verdad. Y este este no me lo esperaba más. Fijaros que Danaos el, capitaliza son 1.500 millones o así. Y el, el, el dueño tiene un 40 y pico por ciento de la empresa. Entonces al final es un tema de, esta gente tiene patrimonio, son billonarios. Sí. O sea, al final son peleas de gente que es todo lo nivel, pero bueno. Eh... Son billonarios y que además se dedican a mover cosas de un sitio a otro del mundo, eso te da muchos contactos. Sí. Eh. El otro, claro, el otro día estaba yo, ahí, lo, 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 lo comentaba a mí, me dijo, joder, esto, los cabrones estos de, de NETI... que la liaron, <laughs> que flipa, vendiendo Scorpio, Scorpio Valkers... Lo vendieron la empresa de Drybulk cuando peor estaba el Drybulk, para comprar los barcos de de, 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 la, de la que ahora se llama Eneti. Sí. Y después de hacer ese desastre de deal, se ponen un bonus ahora por vender Eneti, entonces serían sé, 50 o 60 millones. ¡Joder! Final. Yo creo que nos hemos de plantear el tema de hacernos ejecutas de empresa cotizada, ¿eh? Sí, sí. Vamos, vamos. Yo creo que se vive bien. de la hago... empresa cotizada y haciendo estos tejemanejes. Ahora te hago una tender, ahora te hago una poison pill. Claro, pero el problema ahora... es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de los accionistas. Pero piensa que claro, ellos, pero además. Que pero... De la empresa. pero yo estoy viendo que los accionistas son aquí el pringao. O sea, aquí lo que mola es el ejecuta, no accionista. Que casación, Aquí lo que mola ¿no? es el, el ejecuta que le dice al Nosotros familiar que Nosotros pagamos todo, joder. Que compre cold de Neti, ¿no? Que compre Coldenetti claro. de Neti que van a pasar cositas. Nosotros no las comemos todas, macho. En cambio, ¿Tú de crees, ejecuta... tú crees, si crees que si, por decirlo así, la aldea crece tanto que lo conviertes en empresa cotizada, la forma en la que tendrías de ejecutar ¿no? tus, tus acciones para con el mercado sería ideal. ¿O piensas que ha llegado un momento... Por decirlo así, la codicia de estar en esa posición haría que ver, nos diéramos una situación ejecuta ejecuta de malas para, para mí, obviamente. A ver, yo como Mi, ejecuta, mi experiencia en los mercados me dice que cuando tratan mal al accionista, eh, eso se ve luego eh, muy evidenciado en, en la cotización. En la cotización eh. Y si en algún momento tienes que levantar capital, eh te toca levantarlo en la mierda, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que es mejor tratar bien a... Oye, Raúl, pero unos bonitos, tío, un bonus ahí, un... Un, bonitos, bonus, joder. un bonus sí, coño, un bonus sí. Yo estoy harto de estar aquí en el bando de los, de, de los pringados, macho. Yo quiero estar en el bando de los que se llevan el gato al agua, tú. Pues Son bonusanos, ¿eh? Hace... Siempre nos roban, tú, siempre nos hacen... ¿Cuándo? Mira... La única directiva de la que me fío es la de Quistos, macho, pero del resto no para de Hay muchas buenas directivas por ahí, tío. Pasa que estas historias son, son las historias que. Con... Esto me, me pasa, a ver, esto es algo que me pasa en, en general, pero a mí normalmente me gusta hablar de lo que va mal. Porque lo que va bien, como. Lo que sea, va bien, como, no tiene, es aburrido, ¿no? ¿Otra claro, lo que de... va bien, como Caspi, pues no hablo de Caspi nunca. ¿Por qué todas las películas son de Caspi? De Caspi la semana que viene, ¿no? Ah, sí, pues mira. Claro, exacto, como ICAN. Nuestros tejemanejes, cobrar bonos... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí con lo, de, con lo de ICAN? ¿Se fue al carrero? No lo sé, tío. Ahora que lo ha he dicho, voy a mirar dónde está cotizando. Voy a mirar. ICANN. Enterprises. ICAN. Eh. ICAN. Sale, creo que, creo que se ha extinguido. ¿eh? <laughs> no salen. I can, I can siempre siempre saludaba, ¿eh? ahí está, nada está igual que estaba, ha remontado un poquito incluso, pero no no llega ni a Juanitera, ¿no? No 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 está estaba a 50, venía cotizando a 50 y era hasta 27 se está perdiendo el 50% más o menos de la cotización y ahí está, ¿eh? no parece que vaya a remontar, no, no. y creo que esto tiene pinta de entrar en una fase bajista en plan que ahora cada vez que intente rebotar le van a tirar al papel Mal, mal. No tiene, tiene mal. No tiene mal. Se pasó con los tejemalejes. No, no hay que pasar Si te pasas, ¿sabes? Es peor. Es como, ya lo dice Aikan, bueno, claro. no somos nada. ¿eh? Sí. sí, sí, sí. <laughs> Yo te imagino más siempre es como, Joe, ¿eh? como el bueno de Joe Craft. Sí, porque al final soy un, soy, soy un buena persona. Pero, pero me gustaría pensar ¿no? que tengo ahí un, un bonus por una venta mal hecha. Estas cosas. <laughs> ya. Bueno. Eso que tiene, que son, ser, muy cala, son muy caladuras, tío. Ven. Una venta que está mal hecha, te pones un bonus. Ven, no me joder. Como los, claro, todo esto venga pagando el accionista a pagar. No, hombre. Como los de, los de Usea se dieron. Es verdad, es verdad que la sacaron del estadio, los de Usea. Con su trading de, de shipping. Pero se dieron unos bonus por haber clavado el. el, el claro, claro, eso, es, eso el, es lo que yo busco. De los tanques fue brutal, eh es el tema, conseguir unos bonos, joder. que Ojo, que, que Andrés también se dio un bonus en su momento, que claro, ya pues no lo va a poder hacer. Pero... Hombre, no pues se lo dio se en poco... el sentido de que fue una propuesta, pero no es en plan dinero que se dio directamente. Sí, sí, correcto, pero bueno, que, que se lo hubiese quedado en un, un escenario normalizado seguro. Sí. Pero bueno, eso ver, es todo. Venga. Montar una empresa y dirigirla tiene tiene o se requiere un esfuerzo y unas capacidades y demás. no Me imagino que cuando. No, no, no pero tú te mismo, pones, tú te usted, pones vale. de Child Man y, y tú solo tomas claro, las es decisiones así. estas. Las otras, que las, para eso contratas luego un CEO, un CFO, etcétera Exacto, etcétera. joder. Mira, ¿qué, hacer? ¿qué hacemos? Hablamos con la comunidad, nos hacemos con una empresa y entonces la, la llevamos solo para beneficiarnos a nosotros, a la comunidad de momento, mira, a los demás que les follen. No sé cómo <laughs> lo haríamos, pero. Eso no lo puedes hacer. ¿Cómo vas a hacer eso? No sé, tío. Buscamos una. Yo qué sé, macho. A mí me dan rabia los ejecutas. Yo quiero ser ejecutas. Estoy harto de ser accionista ya. No, me, me, es como. Me dan rabia a los políticos. Quiero ser político. Claro, efectivamente. Claro, tienes, si no te gusta el gobierno, solo tienes que meterte en gobierno. Claro. No me gusta pagarles los bonos. Quiero cobrarlos. A ver si me entendéis, hombre. Sí, sí. Lo entiendo perfectamente. Venga chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Oye, ¿Qué que... eh... ¿Corto el esto? club que no hay que contar, ya hemos contado, ¿no? Le, Lo hemos eh... un poco antes, pero sabed que los que tengáis una suscripción que, acabe, que adquiriste la suscripción semestral, os queda exactamente una semana, así que vais a recibir un correo próximamente para renovar. Y los que estáis fuera del club y queréis ser miembros, vamos a abrir unas cuantas plazas. Que se apunten a la lista de espera. Está, está la lista de espera ahora mismo activa, os podéis apuntar y todos los que estén en la lista de espera eh, recibirán un correo próximamente para, para poder apuntaros. Recordad que cuando abrimos plazas es solo dos veces al año, ¿vale? Y suelen ser muy limitadas y suelen volar. Así que ya sabéis. Dentro de nada más noticias. Sí, y respecto. lo de avisar una semana antes a los que tenían que renovar es porque somos así de cabrones. ¿eh? O sea, os damos una semana <laughs> y. ¡Ah! ¡Espabilate! Okay, nos, pero, nos, nos hemos despistado eh, no, un poco, la verdad, pero bueno, os sentimos en ese sentido. Eso sí, avisaremos el domingo o lunes. También que... ah, nadie, ver, nadie, nadie que no... fuera miembro se va a quedar sin plaza, eh no nos no pongamos en Sí, a Claro, eh, joder, que, que, que lo que pasa normalmente es que este tipo de suscripciones se auto, auto renueva Nosotros que somos especiales. Sí, nosotros somos así, ya los conocéis. Nosotros decidimos poner una fecha fija y es lo que hay. Pero a partir de ahora es autorrenovable. Somos, somos más especialitos que especiales. ¿eh? Sí, sí, un poco especialitos somos, sí. Bueno, chicos, venga. Sí, nada. Bueno, eh, ah, Con esto y un bizcocho, go, nos vamos. Mal, ¿no? Si os gusta este contenido, recordad que el botón de suscribir está allí. Hacedlo porque estamos aquí cada domingo y alguna vez más. Entre semana. Y bueno, en cuanto nos dé la luz verde, Andrew, publicaremos la, la entrevista. que Estoy deseando que todo el mundo la vea. La lo es más importante de pocas de hoy divertido. The Game, la película. Quiero vuestra opinión. Muchas gracias. Eh, he leído un comentario <laughs> antes que dice que es la más, la más infravalor, infravalorada de Fincher. He visto que yo soy Value hasta para escoger películas, tío. Value <laughs> contrario. Ya, está bien elegida, ¿eh? la película está bien. No, no, de, de que a mí está bien, hombre. Fincher es, Fincher es buena gente. ¿Cuál es tu película favorita, Ciprés? Matrix, yo creo. La Matrix, uno, espero. Sí, sí, sí. <laughs> es que sí, la que es la tres. No sé por qué pensaba que ibas no a decir Gladiator. No, Gladiator, eh, Gladiator bien, me gusta mucho, Me gustan mucho las tres, o sea, las tres, ¿eh? A mí me gusta mucho por el trabajo filosófico que hay detrás, no por la película en sí, en los golpes. Me... Es que a mí me gustan mucho las películas de superhéroes, pero no por la acción, sino por el escenario que hay detrás. Es un poco raro, no sé, pero. Yo me paso a media pedia aburrido viendo los golpes. Que me la la sí, yo lo que quiero ver son los, los edificios y tal. Claro, no, y la, y la historia que hay detrás es mucho más divertida que las películas eh, serias. Las películas serias me aburren mucho, tío. Las películas serias te aburren mucho. Sí, 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 no me gustan nada. Tío. El, cine, el cine serio me da pff, dolor Pero de cabeza. Tengo, tengo curiosidad por saber qué es el cine serio. Igual que, igual que tengo curiosidad porque Raúl me dijera las películas buenas son las que empiezan por el final. A tu curiosidad porque me digas lo que es el cine serio. El cine de autor, digamos, de, de, ejemplo, de director ¿cómo? que se quiere tirar frenz a sí mismo y hace una película de mierda, aburrida, de cojones, pero que como hay cosas raras, pues es muy top. A mí la, eso de, me mola. la de Seven también está muy bien. Watchmen, es muy bonito, me encanta Watchmen. De hecho, me, me identifico mucho con Rorschach. Siempre lo he pensado. Soy El sociópata, fan. bien. Empezamos bien. No, no, es, es un sociópata, pero solo con los delincuentes. Yo soy muy así. Ya, a mí, bueno, sí, pero yo crucificar soy. a la gente que comete ciertos delitos lo veo algo razonable. Claro, ahí lo has visto con los con los ejecutas, que sean bonus. Claro. Claro, yo, yo según qué delitos, que acabase ser gente crucificada en la, en la calle mayor, no me parecería mal. ¿sabes? Me identifico bastante con Rusia, la verdad. Me hace, me hace gracia porque yo solo veo cine de autor, así que es, es eh, tiene WhatsApp. Oh, Dios mío, tío, qué cosa más pedante, macho. es vaya, a En realidad si tienes que elegir un autor, bueno, Ciprés. Si 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 ¿Pero, cuando, es bueno. pero ¿qué, qué significa ver cine de autor? ¿Que ves los cines por los directores? ¿O por sí, la... más que por los actores. Entiendo. O sea, pero ver, ver una película de Tarantino es ver, una película de, es ver cine de autor. Porque a lo que vas no es que te interese ni la historia, ni no, los a, actores. A mí, a la verdad ti, es que, claro. A mí eh, eh. eh, me eh, pasa lo mismo eh, con Fincher. Eh, a mí Fincher Tarantino me parece muy es bueno. Una maravilla, ¿eh? Tarantino claro. es una maravilla. ¿eh? Ver, las cosas como son. Yo no, no... Por eso, cuando dices cine de autor, es como, ya claro, lo ah. que habrá que hacer es elegir. No, un Tarantino autor. no hace películas eh, dándose el. <laughs> Hace películas que son súper entretenidas y que están muy bien. ¿no? No tiene, que eh, El hecho? cine francés. El cine de, del director pedante que quiere hacer cosas para tirarse flores a sí mismo de mira aquí qué razonamiento te hago, no sé cuántos. O sea, ¿no? te molesta el cine francés, perfecto. Eso solo necesitaba saberlo. <risa> 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 Yo, esto, haremos, haremos un Momentum, momentum eh, eh, Taberna, no Taberna, perdón. Crítima, crítica cinematográfica en otro momento. Pero veo, veo que, que del Olmo está, es del Team Crucifix, Crucifixión, me gusta. Pensaba que era yo solo. Me ha hecho gracia porque el, 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 el rochard en fin, <laughs> que sí, que es un, es un antihéroe y todas estas cosas, pero es, es, es o sea, el, el principio de su historia es que le meten en un manicomio porque dicen, tío, estás como una puta regadera. Sí, <laughs> Entonces, sí, es sí. un poco sí, sí, <laughs> me gusta, ¿no? a, mí me, pero a mí me encanta la, la escena esa de no lo entendéis, no estáis, no estoy encerrado sí, con vosotros, estáis encerrado vosotros con... estáis encerrados conmigo y empieza a matar a, la, a todos los, los pres, presidiarios que hay ahí que venen a dar por culo y se los caga a todos. En fin, a mí me, me gusta eso, de, es, me parece buen chaval. Te, te voy a poner eh, películas eh, de autor japonesas a ver si consigo que te duermas. Nos vamos, Uf. señores. Muchas gracias por escucharnos. Un domingo más. Voy a intentar aburrir al ciprés.